Hola a todos, buenas noches, buenísimas noches. Tocaba día de DevStream. Tocaba día de saber novedades de nuestro querido juego. Bueno, tengo que realizar como un mongolín. Ah, no, por culo. ¡Calvo! Bueno, gracias por que estés ya por aquí. Bueno, todavía falta por entrar Mike, que ha ido a hacer una cosa. Ahora volverá, ¿vale? Y bueno, os cuento un poco a poco cómo vamos a dividir el streaming. Tampoco, ya os adelanto que no han dicho demasiadas cosas en general, ¿vale? Tampoco han dicho una de cosas que digas, ¡buah, mira qué de leaks, qué de cositas, qué de interés! ¿No? Sí que ha habido cosas interesantes, eso es cierto. Pero bueno, en general se han centrado en cositas no demasiado relevantes para el juego per se, así como decirlo, competitivo, ¿no? Bueno, lo vamos a dividir en tres bloques. Se viene el Michael, seguro, seguro, sí, tiene pinta. Hola, chicos, a todos. Muy buenas. El motivado es en español comentando. Bueno, motivado. Yo soy el motivado, Jace. No me jodas, no veo más que una pantalla, ¿qué pasa? Espérate. ¿Cómo que no ves más que una pantalla? Pues deberías verme a mí. No entiendo nada. No te sigo, ajillos, no, no sé. Bueno, básicamente, sí, Mike está bastante calentito, ya me ha dicho. Luego lo vais a ver ahora en directo, el ragueo. Contagio de ánimo. ¿Aún están jugando? ¿Veo una pantalla negro? ¿Cómo? O sea, ¿cómo que pantalla negro? ¿Qué dices? Espérate. Cojones. No, estoy yo en el directo, ¿no? No entiendo nada, tío. Se ve bien. Me estáis liando la cabeza, cabrones. Ahí por Twitter me ha contestado calentito. Por cierto, gracias por el follow, Ghostwent y Quintorchin y Jotasque. Muchísimas gracias, chicos. Nada, Sander, estás bien. Bueno, pues os cuento un poco, lo vamos a dividir en tres bloques. Primero, cosas cosméticas, digamos, features, ¿no? Cositas que van a meter, cosas nuevecitas, tal. Y luego vamos a, por otro lado, hablar de los cambios de ajuste de balance de las cartas. Y por último, el último bloque del programa, por así decirlo, hablaremos de la expansión que se viene, que se vendrá en un par de meses, ¿vale? En principio. Está el dragón de Mike en Twitter. Lo que no sé es dónde está ahora mismo el hombre. No sé, me ha dejado por aquí. Estaba hablando con él en Discord. Y de un momento al baño y no sé qué ha sido de él, la verdad. Estoy bastante preocupado. Digo, no sé, espero que no haya pasado nada. Bueno, puedo anticipar un poquito para que no hablemos de nada. Bueno, primero, también me gustaría saber vuestra opinión, ¿no? Ya sé lo que han dicho y tal. En general, ¿estáis contentos? ¿No lo estáis? ¿Qué os parece lo que han dicho los de CD Projekt? ¿Os parece que habéis echado en falta cosas? ¿Os ha parecido bien? ¿Os parece que debería haber más, menos? ¿Qué os parece en general? ¿Me podéis decir? Sí, hablamos un poquito en lo que viene. Y ya está, no os preocupéis. Muy flojo. Sí, puede ser, ¿no? En plan, a mí me parece que han metido poca tijera, ¿no? Yo de momento no puedo ver nada, es que mi opinión es nula. Mi opinión, solo tengo un mazo top de Uprising. Bueno, Uprising se lleva un cambio. Nerfeito, ¿no? Nerfeito a Kache y a... Y habráis encantado, ¿no? En principio, porque estaban demasiado, demasiado arriba. Bueno, a ver, a mí me parece que lo que he visto, ¿vale? Me parece escaso. Es a priori lo primero. Un leak más grande que 61 cartas, sí. Sí, bueno, ahora lo comentamos, Wolf. Los cambios son pocos, ¿eh? Son apenas 10 y no demasiado relevantes. Sí que han dicho, han hablado de la expansión nueva. No han dicho nombres ni nada. Han dicho que es 71 cartas y tal. Vale, ok. Han dicho que en general 70 y 71 cartas. Y bueno, que luego pues habrá unas tokens por ahí. Se puede ir a unas 80, algo así han dicho. Y bueno, que poco más, la verdad. No han dado leaks. En general sí que han dicho unas barajas que van a ser para principiantes. En plan, por el módico precio de 20 euritos. Han comentado. Algo así. Vamos a tener el mismo meta este mes, pero con wildcards. Sí. Te fue el poder. Saluda o algo. ¿Cómo que me puede el poder, Tilly? ¿Qué? ¿Cómo que no? Hola, saludas. ¿Qué tal? Qué poder, sí, lo que estoy es preocupado, porque no sé qué coño ha pasado con Mike. Me está preocupando. Y ahora mismo no sé qué pasa, si se ha enfadado conmigo, no sé qué coño ha pasado. Estoy bastante preocupado, en serio, fuera broma. Mike, no, ya no existe Mike, le han llamado. Lo han secuestrado los extraterrestres. Saludos, Enzo, pues muy bien, aquí por la tarde. Un poco cansado, la verdad, un día un poco extraño. Pero bueno, he vuelto un poco a la vida normal para algunas personas, fase de desescalado. Y bueno, se ve más gente por la calle, debería ir a su planeta. Bueno, os empiezo comentando un poco por encima, ¿vale? Porque si no se nos va a hacer muy largo, a ver ahora cuando venga Mike. Me da cosa porque encima que se ha pegado el currazo
de cogerlo todo. No podía ver el directo de CD Projekt, vengo en forma del mejor deportivo. Hola, Hello. ¿qué ha pasado? Hello. ¿Todo bien? Sí, mi compañero me ha preguntado una cosa sobre el OBS y se lo estaba enseñando. Ah, se lo estabas explicando, vale, menos mal, qué susto, tío, pensaba que te había pasado algo, No, de verdad. hombre. Qué va, pero a ver, que la gente que se aguante, o sea, aquí esto es como todo, aquí las estrellas aparecemos más tarde, es lo que hay. Espere. Bueno, vale, está diciendo que vamos a por tres bloques. Primero los cambios cosméticos, barra de cositas que no tienen que ver con el balance de juego. Luego el balance de juego con las cartas. Y por último la expansión, ¿vale? Por así decirlo, es famoso. Perfecto. Hola Nacho, bueno, la gente ya cogiendo sitio. Muchísimas gracias a todos los que estéis ya entrando. Y bueno, vamos a entrar un poco en materia, Mike. Yo voy a ir proponiendo el topic y tú vas rageando, ¿vale? Así va un poco el Uf. tema. Que Vale, ok. te puedes despachar, aquí tienes tu historia. ¿Quieres que te meta a la cama aquí en plan para que se te vea la cara? No, no, mejor no. No. Duras declaraciones. Bueno, lo primero, empezamos con algo. Empezamos con nada. ¿Qué opinas del nuevo Igni? Luego vamos con el Igni. Luego vamos, que hay telita. Ahí viene bien la panita para cortar. Vale, bueno. Sí. Bueno, lo primero, nuevo desafío de facciones con los nuevos líderes, con Uprising, Caché, ¿no? Tema del Skellige con. ¿Cómo se llama el de Skellige, Mike? No lo he Blazing visto. Glory. Blazing Glade. No, no se ha visto nada, ¿eh? Pero nada. No, no, Cero. la verdad es Los que no. enanos estos de armadura y en plan el nuevo, el hambre este de los monstruos, el de digamos, último hambriento. Overwhelming Hunger. Hunger. Vienen cam, Hambre. ¿eh? Ojo que Bien, vienen cam, K. ¿eh? Cuidado, Mike, que te meto, ¿eh? Para adentro no Va, va, vas. va, va. ¿Sí? Espera, Espera, entonces. espera. Pero un momento y vamos con cam. Vamos con cam. Actívame la cam, que te pongo Un aquí. momento. Hacemos un pantalla partida a lo Pedrerol, ¿eh? Cuidado al chiringuito de Gwent, ¿eh? Ojo. Tenemos a nuestro propio Pipistrada. Llamamos a Jamedi, que meta sal, ¿eh? Cuidado. Lo convertimos en con tertulia de Gwent. Bueno, pues el nuevo Faction Challenge, que va a ser muy sin más, que es una cosa que, bueno, le da cierta salsilla al juego. No es algo súper relevante, pero bueno, se agradece, ¿no? Burza consulta para la ronda 4, ¿eh? Cuidado. Llamamos a Burza en directo y pasa esto. Vale, Llamo a Urza y se lo pues explico en polaco. sí. Explícale cómo jugar a Gwent un poco también. Eso es algo que sí que es cierto que me has comentado antes, que deberían tener gente más del entorno competitivo de asesores, yo creo, en cuanto a equipo de balance, ¿no? Vale, ahí te, Bueno, ahora, deberían. ahora te tengo. Dame un segundito que De momento están entras las directo. gafas. Entras directo. Bueno. Bueno, a ver. Bueno, sí. A ver, de cropeo. Aquí en directo. Qué guapo, Cropéame, ¿eh? joder. Sí, bueno, si tú lo dices. Lo intentamos. Intentamos que seas guapo. Intentamos poner en postproducción. Te he puesto un filtro, todo crema. Sí o no. Mike elegante, dice, Mike estaba aquí, se ha pasado el peine y ya ha quitado lo que tenía encima de la cama y ya está. Ya has hecho más que yo. Bueno, yo lo del peine no lo perdono, ¿eh? Hay que reconocer. Yo con el pelo me lo cuido bastante, en ese sentido. Desde que tengo así un peine un Yo. poquillo más pensionista, ¿sabes? El Claro. pelo. A ver, yo sí, yo vivo de mi cara. Si yo fuera feo, imagínate, no me veía nadie, ¿sabes? Guiño, guiño. Miraría a Mike, pero no quito mis ojos a esa caja de PC. Es que de momento la voy a tener guardada porque no tengo espacio en el armario y ahí sí que no cabe bien. Entonces, tiene que estar ahí por si le pasa algo al PC, porque si no, ¿cómo lo Adentro, mando? ya tenemos a Mike. Espera, si quieres algo así, no se ve tanto, creo. No, 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 pero bueno. está perfecto. Oye, buena definición la cam esa, ¿eh? Buen presupuesto, buen partner. Hombre, la Logitech, si se hace, se hace bien todo. Con Te el micro y todo, paga bueno. bien Netflix, ¿eh, cabrón? Sí, Netflix, Nike, Adidas Sí, y sí. Ron Negrita. Sí, gracias por el follow, Girax. Muchísimas gracias, tío. Bueno, vamos ya con. Ahora en serio, vamos con la materia de lo que importa, ¿vale? Vale. Una cosa, chicos, si queréis, todo lo que son preguntas, que Al no final, al toquemos final. Sí, sí, al sí, sí. final. Y si todo esto son, digamos, cambios que van a aplicarse a partir de mañana, ¿vale? Parte 6.2. Me preguntan, ¿quién es el que está en la cam? Mike Tucam, el nuestro mundialista, el asesino de Colemoen. Ponme Mike Tucón debajo para que la gente lo sepa, porque si Joder, no. madre mía, te tengo que poner. Madre mía, la de cosas que me pides en un momento, ¿eh? Sí, el que me pide hacer análisis de cosas así de repente. Bueno. Luego te lo pago en chubascopoids. Claro, yo no he visto a un Dreamballs, en mi cuenta corriente. No he visto Dreamworks, dice el desgraciado, tú. Como si pudiera. Son caras las Dreamworks, ¿eh? Ojo. Ya, son muy Yo caras, no puedo están ni comprarlas, cotizadas. tío. Estoy Sí, maldito. Yo no puedo ni comprarlas. Muy triste. eso es. Putos canales que decían, bolas 100% seguras, no pasa nada, sin baneo. Sin baneo y Sin te polla. dijeron no. Hala, mi que to come, ahí lo tienes. Bueno, ahora sí, ¿eh? Ahora sí que sí. Saludos, Vale. Mike, te sigo amando, eso que no te conocía el rostro, ojo, ¿eh? Ahora Mike, Ahora ya básicamente, entero full.
La fanbase que está ganando Mike en cosa de medio mes empieza a asustar, ¿eh? O sea, Ibai está empezando a temer su puesto en G2, ¿eh? Sí, porque empiezo a pesar lo mismo que él, así que. Bueno, ya estaría. Bueno, vamos con ello. Bueno, nueva facción challenge, nuevos líderes. Esto es poco importante. Le das al sí y al juego, ¿no, Mike? Esto ni bien ni mal. Sin más, está ahí, se agradece, punto, ¿no? Es una cosa que hacen habitualmente. Vale, nuevos productos como decks que van bien con los nuevos líderes, es decir, Introdex Seasonal Wolf Bundle. ¿Qué es esto? Que esto ya, a mí ya me parece el primer punto a comentarlo luego, ¿vale? En el tema de las Sí, cartas, exacto. pero de primeras ya os decimos que es una estafa, a priori, entre comillas. Es un engaña novatos, para mi gusto. A mí no me Yo gusta. creo que, a ver, por el valor de las cartas que te dan, y es cierto que cuesta mucho conseguir esas cartas porque dependes un poco de la suerte, pues sí que te puedo decir que a lo mejor vale, 20 € puede estar bien, pero con lo fácil que se consiguen los recursos en web, me parece que no me gastaría 20 € en esto ni de Yo no lo coña. De recomiendo, hecho, porque te comes un montón podemos... de paja. Claro, podemos analizar las cosas ahora después, los decks uno por uno, pero Sí, yo no luego habría vamos. Luego, comprado. cuando cambiemos los cambios, abrimos un poco la coctelera de los decks. Los tengo preparaditos, Mike, no te preocupes. Los tengo ahí bien calentitos para poder decir: esta carta no vale, esta no. De aquí te valen dos, de aquí te vale ninguna. Está bien. Vale, cambio Exacto. al polvo de meteorito. ¿Esto qué es exactamente, Mike? Cuéntanos. Bueno, esto lo han estado comentando, ¿no? Mucho durante este mes pasado, ¿no? Que van a cambiar la economía de los polvos de meteorito, ¿no? No estaban contentos por cómo funcionaba. Y al final han decidido, después de darle vueltas, equiparar un poco lo que son los polvos de meteorito con los restos a la hora de tanto crear una carta como desencantarla, ¿no? Entonces, a partir de mañana, las legendarias pasan a valer 800 de polvo de meteorito, las épicas 200, las raras 80 y las 40. comunes, sí, creo que ¿Cuánto son 20, va? creo, 40, o 40. 30. Creo que 40. Bueno, da ¿40? igual. No sé, o si son 20, pues son 20. ¿Cuánto costaban hasta ahora? Vale, hasta ahora la verdad es que estaba muy desbalanceado porque eran 400 legendaria, 300 épica, 200 Rara. raras, 100 común. Entonces, aquí Entiendo. Entiendo. la base práctica es la siguiente. Sí. La base práctica para mí sería que si os queréis craftear alguna legendaria, aprovechad esta noche. Tanto épicas como las otras, esperaos a mañana. Y a la hora de vender, al revés también. Qué triste. Sea, A mí no me gusta el cambio, ¿eh? a mí me parece bien, me parece correcto porque es cierto que te quitan, pero también te van a dar, porque no recuerdo cuánto te daban por desencantar, pero no te daban en plan 100 Ah, tal, te van, bueno, a ver, yo ¿sabes? lo que veo es que al final las que suelen molar la animación son las legendarias y me huele a que la animación de las legendarias nuevas de la próxima expansión va a ser la polla y esto y eso y esto duele. O sea, a mí me huele a eso, Mike. Que te lo disfrazan un poco, te lo venden un poco bien. Digamos que en vez de un impuesto, te dicen que es un ajuste a reembolsar. ¿Nos entendemos? A mí no me pre ah, sí, pero a mí no me preocupa, al final A mí es tampoco, pero cosmético bueno. esto, o Sí, sea, es eso lo no que es. hay. Sí, es para Es sacarle cierto algo de que dinero, básicamente. o sea, digamos que a día de hoy no merece la pena comprar polvo de meteorito para No, nada. no, no. Me mola la animación del Entonces, parásito. Uf, ya, que el parásito. yo creo que era totalmente necesario que ajustaran esto Sí, para que sí. les dé algo de beneficio y que, a ver, los ratios de aparición de las premium siguen siendo iguales y con Bueno. los nuevos prestigios al final, ¿sabes? Como dice Taco, se sube a prestigio máximo y ya estaría. Sí, no está mal, no está mal. Bueno, Sí, que está bueno, mal. una noticia mala, que no ha habido leaks. Eso ya lo comenté al principio del stream. Es una pena. Sí, Hubiéramos querido algún leak más, ¿no? Pero no ha ya, habido. sí. Bájate el documento nuevo que te he pasado, que tiene Ah, ¿me las has pasado uno nuevas nuevo? features. Está, Vale, sí, nada, gracias, estaba tío. ordenado y está. Ah, Nada. gracias, guapo. Estoy en ello. Sí. Lo Nada, tengo. nada. Mientras podemos comentar lo del Delta Patching para Sí, Android, que es bueno. bastante importante, Esto ¿no? suena Y súper, bueno. suena súper Alpha Centauri in the middle of the night 2090, pero Delta Patching para Android significa que en vez de tener que bajar el cliente entero, ¿no? En Android, lo que haces es parchearlo desde el propio juego porque hasta hace un momento era muy costoso, muy pesado, ¿no? Y muy denso. Y esto pues es una mejora normal, pero que lo recibimos con gusto, ¿no? Claro. A ver, al final ahí sí que hay que romper la lanza a favor de CD Projekt. Está bien, Eh, está bien. la, el, el Rage vendrá ya luego, pero sí que es cierto que en cuanto a features era necesario. Casi todas las características que están introduciendo están guays y son pasos que obviamente tocaba hacer. Es lo que ellos han explicado. Digamos que un poco en iPhone, ¿vale? Sí. Apple ya lo hace de manera automática dentro de su sistema, pero aquí en Android
tenían que gestionarlo porque ha pasado que en estas builds lo que pasaba en cada parche es que tenías que bajarte de Google Play todo otra vez. Es que es mucho juego, ¿no? Demasiados gigas y no hay tarifa plana para todos. Muchas gracias por esa suscripción con Twitch Prime. El Asturianín. Muchísimas gracias, tío, por esa suscripción. Y bueno, esto está bien. Esto es una mejora para los que juguéis en Android. No es mi caso, pero sé que mucha gente juega y va bastante bien. De momento el juego es un éxito en Android, la verdad. No es... Bien. Está guay, funciona bien, no se cuelga mucho. Es un juego que está bien hecho, en principio. Lo han hecho guay. Dice, pues, Ketcher, ¿puedo preguntar por qué no quieren que pregunte las preguntas? Que hijo puta, Ketcher, tío. Eres un cabrón. A ver, sí, Ketcher, no seas cabrón. Mexicano, en general, cabrón, todo el mundo, pinche mexicano. Todo el mundo que tenga preguntas, lo mejor es que al final se respondan todas juntas. Porque a lo mejor te respondo algo que te quiero o que queremos decirte ahora después con una carta. Claro, y es como... Es vale. Como saltarnos un poco las cosillas, ¿no? Entonces, para ir en orden, mejor luego cualquier cosa. Vale. Bueno, y actualizada para el entrenamiento, que en vez de jugar contra Nachas Queen solo, vas a jugar contra 5 oponentes de la inteligencia artificial mejorada, uno por facción, sin contar sindicato, que, bueno, que básicamente es un poco para mejorar la herramienta de testeo de los decks. No es un tema que vaya a revolucionar el juego, pero se agradece todo lo que sea herramienta de práctica, ¿no? Es un buen, sí, no, un buen avance, son cositas buenas, pequeñas, pero... Pasitos decentes, ¿no? A mejorar el juego para los novatos, sobre todo, que queréis testear vuestros decks. Pues yo creo que está bien, ¿no, Mike? Aquí no ragueamos. No, yo creo que sí. A ver, es lo que han dicho. No es algo que hayan dedicado mucho esfuerzo en ello y tampoco le dedicaría mucho esfuerzo, ¿no? Porque al final estamos hablando de que la IA no la utiliza mucha gente. Al final, tú si tienes un deck y lo quieres probar, digamos, pues o lo pruebas con un amigo o lo pruebas en clásico. Esto para novatos puede venir bien y bueno. Es un temita, son pequeñas mejoras, o sea, pequeñas cositas de que no vienen mal, tampoco si no las pusieran ni nos acordaríamos, pero pero bueno, ya si están, pues bueno, oye, gracias, no sé qué te voy a contar, ¿no? Vale, la Faction Challenge la hemos comentado, vale, los productos nuevos, que es el cambio del poder del meteorito, de la polvo de meteorito, vale, esto sí me gusta, y esto, Mike, aquí sí que le vamos a dar un creditito a CD Projekt, ojo la corriente, sí. Se me va la mierda, la casa. Nuevo Wen Partners Open en un futuro, les ha molado el Wen Partners Open, yo creo que ha tenido muy buenos números el Open y ha sido divertido, aunque a nosotros nos ha ido un poco regular, a cada uno por sus motivos. A ti, bueno, tendrás cierto recuerdo agridulce, más que nada porque algunos gilipollas, algún ruso gilipollas te vino a tu streaming a darte candelita y entiendo que te enfadaras, sinceramente, pero luego, para gente como Mohamed y Asfilo, ¿no?, que han llegado a día 2, yo creo que ha estado muy bien y hemos estado ahí todos muy pasándonos muy bien con ellos en esas partidas, ¿no? Eso es guay, a mí me ha gustado. A mí me ha gustado mucho el Wen Partners Open, es lo que te dices, al margen de esas tonterías, sí, de esas tonterías, yo creo que ha estado muy guay y me gusta que quieran repetirlo. O sea, mola. Y que den lo que tú dices, ¿no? Que den un poco apoyo a la comunidad, porque ya tocaba. Y este tipo de eventos se han visto que han ido muy bien, ha habido muchos viewers y en muchos canales, incluso estando todos a la vez. Todo el mundo teníamos más viewers que de normal. Todo el mundo aumentaba. Y luego había la gente se hacía raid cuando acababa uno antes. Y al final, mucha gente conocía canales que igual de otra manera no lo hubiera mostrado, ¿no? Twitch, por ejemplo, gente de Asilo que no me conocía a mí o viceversa. ¿Vale? O que no te conocían a ti, o al propio Papi Hamedi, o mucha gente que está jugando, la propia Max, ¿no? También. O sea que realmente... Ha ido muy bien. No sé qué pasó, tengo pendiente verlo. Spoiler, no. Bueno. Sin más. Claro, yo me refería a los comentarios que estoy viendo de Syndicate. Vale. Eso luego, eso es cuando, la parte mala. Estamos dando las buenas noticias, ahora iremos a las malas noticias. Vale, bueno, yo te extendería esto del Partners Open a que, sinceramente, el mundial que montó Aretuza... Con un pelín de apoyo extra de CD Projekt, simplemente con el hosteo del canal, hubiera ayudado un montón. Y si, viendo que pueden hacer cosas guapas y que la comunidad ya de por sí funciona y se nutre, ¿no? Por así decirlo, se hace feedback ella sola, yo creo que en un futuro podrían dar cierto soporte a ese tipo de torneos, ¿no? También, o sea, no viene mal. O sea, está bien que se vayan dando cuenta por una vez en 4 años, ¿no? Que se han dado cuenta un poco de que, anda, mira, si promocionas tu juego con gente de Twitch, a lo mejor la gente lo conoce, ¿no? En plan, claro, cosa tan... ¡Buah! Frotas palos y sale fuego, qué cosas, oye, joder, fíjate. Y yo comiendo carne cruda, ¿sabes? Claro. Es que al final... Entonces, yo qué sé, es lo que tienen que hacer. De hecho, sé, esto no, aún no se puede hablar, pero sé que va a haber más torneos como el Mundial. Algo me ha dicho un pajarito, pero hasta aquí podemos leer. Pero a mí el Mundial me dejó un sabor de boca tan bueno, Mike. O sea, me lo he pasado de bien siendo parte. Fue brutal.
haciendo todas las rondas, esos streamings de 4 horas sin saber qué va a pasar con la última partida. Ver a Españita dándole caña a los alemanes. O sea, Sí, ver todo incluso a mal. la final, ¿no? Ver a Ferdinator siendo el héroe. O sea, un montón de sensaciones, ¿no? Sí, Y. sí, sí, ¡Buah! sí. Brutal, tío. Estaría increíble. Que al Algo final harán. Sí. CD Projekt tiene que tener en cuenta que esto es algo que ha hecho Claro, la tío. comunidad de gratis. Lo mínimo que necesitamos es apoyo. Y ya no Sí. solo es eso, o sea, tenemos cosas como la Liga Foltes, que es una liga que ha llegado a tener más de Joder. 60 jugadores, streaming semanales, 2 días a la semana. O Sí. sea, la comunidad está súper volcada con eventos de estos. Hemos tenido este fin de semana el torneo del grupo de WhatsApp Ah, de sí, el de la Warcraft buen latino, Español. ¿no? El de buen latino, que lo ha ganado Exacto, lo ha ganado Frey. Frey, ese, No, Frey, de sí. Team Frey Mantícora, de ¿no? Team Mantícora, sí, es Eso es. un. Bueno, se llama Javi, es un tío puta madre. Además, Sí, 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 sí. estuvo participando en la Quarantine Summit y ha jugado muy bien. Pero bueno, que en general demuestra que si damos torneos y eventos a la gente va a Los participar y se lo coge, va a tío. La pasar gente muy quiere jarana, quiere moverse. Si Twitch es una buena plataforma para poder hacer un montón de cosas y joder, bien. que Sí. es el momento. Los del resto de juegos de cartas no están tan fuertes. Hay que también aprovechar eso. Exacto. Exacto. Es el momento. Entonces, bueno, ahora hablaremos de la última feature, que creo que es la mejor, la hemos dejado para el final, ya la hablaremos, pero tiene que ver con esto y me ha parecido, aunque le han dicho la última de todas, me ha parecido un Sí. rayo de esperanza que me ha hecho no cabrearme Sí, tanto sí, de lo que sí. estaba. Bueno, un poquito, a ver, un poquito de cositas pequeñas, ¿no? Hacemos un modo de sorpaso. Básicamente, automil arreglado para que se muestre lo que te milea, que no te lo haga automático y parezca que te han robado las cartas. Que es un poco como que se agradece, ¿no? Porque era un poco raro. Sí, Parecía que te habían sí, sacado la sí. pipa y te habían robado. Así de claro. Que no Total. pasaba nada, ¿eh? Pero igualmente queda raro. Que Claro, cuentan claro, las claro. coronas del modo arena para el Journey, básicamente, ¿no? Sí, eso está bien. Y que quieren hacer rework al modo arena, quieren Mola, mola. mejorarlo. Dicen que no están contentos del todo por cómo funciona el modo arena. Es que desde que sacaron las Entonces, provisiones, quizá el modo arena bajó un poco, ¿no? Si me entiendes es lo que quiero decir, divertido. está bien, Es divertido, pero pero le falla, para a mí lo le mejor, falta. claro, sí, a lo mejor tienen que inter a lo mejor que te muestren cartas más sinérgicas con los Claro, líderes de que todas las fuera un poquito facciones. más, que tuvieran un RNG más, digamos, más manipuladillo, ¿no? No sé, con algún No sé, no algoritmo, sé. algo. Algo, muchas veces Lo por ese están follow. pensando, lo están Espera, pensando. Valnacan, muy bienvenido al rageo mensual de Went del parche. Pero todavía no hemos empezado, todavía no hemos empezado. Bueno, esto está guay, mejores animaciones para robos, aplicar status, sonidos, efectos de sonido, ¿vale? Han puesto un equipo, ¿no? De personitas que trabajan de minions, que van a trabajar en que el juego sea más bonito visualmente, más bonito sensorialmente, ¿no? Esto está guapo, no, no hace falta, pero mola también, ¿no, Mike? Yes. Sí, la verdad es que sí. Y esto también está muy bien. El juego cada vez se ve mejor y se siente mejor. De hecho, ellos han comentado que tienen a un grupo de trabajadores dedicado solamente a pulir un poco lo que viene siendo el apartado artístico, bueno, más bien visual y efectos de sonido, ¿vale? Y están dando cosas bastante buenas. Están dando, pues, animaciones y todo eso que la verdad es que van a venir de lujo. Sí. Y en general se han visto, porque en medio de stream ha sido una partida entre Urza y Slama, y nos han enseñado, por ejemplo, la nueva animación que dan a Doom. Todas las cartas con estado van a tener una animación nueva, y eso pues está chulo. Y no A sé, ahí ver, gusta, también gusta. mola. Mola, mola, mola. Dicen que los juegos, ¿no?, de cartas y demás no hacen falta gráficos, no entran por los ojos, pero joder, si es bonito, a todo el mundo, a nadie le amarga un dulce, ¿sabes? Es la típica de. No, 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 claro. yo no soy goloso, pero te dan un caramelo, lo coges, tío. O sea, está claro. Sí, no, no. Evidentemente, Sí, ¿no? sí, sí, Y sí. bueno, y vamos con la Exacto. cosa importante de este bloque, que esta es la que nos gusta y la que nos da, ¿no?, lo que tú decías, la esperanza, que es que están avanzando a buen ritmo con el modo torneo y que además. Es posible que tengamos un pseudo modo espectador no disponible para todo el mundo, pero sí disponible si se solicita y en algún torneo concreto y se pueden hacer cosas para castear en directo, que molaría muchísimo. Imagínate el mundial no pudiendo hacerlo en directo, hubiera estado la hostia de guapo, pero Pues bueno. sí, la verdad es que sí. A ver, en teoría nos han dicho eso, que la herramienta para torneos está ya cerca de estar terminada, llevan ya varios meses en ella y quieren tenerla súper lista y súper pulida antes de sacarla. Yo eso lo entiendo. Al final, yo eso lo entiendo y creo que está bien lo que han dicho, de que no van a abrir el modo espectador de primeras, de modo espectador para todo el mundo, no me parece que sea ahora mismo el momento, porque es lo que les han dicho, necesitarían un equipo de trabajo dedicado a que todo fuera bien, que hubiera estabilidad en los servers, donde se guarda todo eso. Entonces,
Sabiendo que eso requiere un trabajo que ahora mismo no pueden hacer, porque sería sacrificar el Son un equipo desarrollo muy del pequeño, juego. quizá para eso, ¿no? Quizá Al para menos no han dicho, oye, os jodéis, han dicho, bueno, en la herramienta de torneos vamos a intentar sacar un poco una característica que permita a dos o tres personas castear, básicamente. poder ver los partidos que se están jugando en un torneo. Y eso implica que es una manera de facilitar que se puedan hacer torneos en directo con casters, porque si tú metes a los dos casters a ver ese partido, pues te lo pueden castear, ya no hace Sí, sí, falta la sí. producción detrás de tener un montón de cosas, Y y lo de eso la está mano, de lo de la lujo. manita, lo de las manitas, Mike, que es súper lamentable, tío. Que mola mucho como lo hacen los editores, pero lleva un trabajo renderizar todo eso. Y al final, hombre, lo que haces es hacerle la vida un poco más fácil. Respecto al equipo de trabajo que tendrían, lo peor que tendrían que hacer si fuera un espectador disponible para todo el mundo es que probablemente la primera semana se buguearía tanto el código que igual tendrían hasta que crashear los servers, ¿no? En plan. Y me tenía mucho problema, yo creo. Quizás. Creo que no tienen equipo de trabajo suficiente, no tienen fuerza de trabajo para hacer frente a un espectador para todos, ¿no? Un espectador implementado a lo Hearthstone, creo que todavía Todavía no. no les dan. Yo creo que sí. Este es un primer paso muy importante. Y si ya dentro de X meses, no sepamos cuándo, ya podemos castear torneos en directo, aunque sean dos o tres personas. Eso es, digamos, la base para luego el resto. O sea, mira, es lo que dice Hald. Al final, el modo espectador entre amigos es algo que de momento, tú si quieres con tus amigos jugar a WoW, compartes tu pantalla en Discord o en otro Ah, eso perfil es de muy fácil, campeón. joder, te iba a decir, hacer co-op es súper fácil en web. Obviamente, ¿no? Tú vas con. Entonces, claro, al final de lo que queremos es eso, poder ver el partido sin tener que estar montando dos pantallas a la vez con Claro, bajones claro. de FPS. Es que Y claro. para eso es lo del torneo, porque tú ves la baraja de los dos y ellos no, tú ves el campo entero y ellos no. No hay que pedirle a la gente, oye, espera, grábame en esto, uy, no sé grabar, espera, móntame esto. O sea, a Mr. Sixer que lleva montando vídeos para la Foltest y tal, hace poco le petó la gráfica. Y obviamente Hostia. no es culpa de eso, pero al final él ha estado editando muchos vídeos, ¿no? Con un modo espectador, aunque sea limitado, eso se para. ¿Dices a Claro, y es Medi? que. Sí, déjame que ¿Qué se te ve. es? Sí, pero es porque como estás por Discord y tal, al final, al meter a campo, pues no sé por qué el audio te va desincronizado. No lo sé, tío, Jo. no lo sé. Lo siento. No, no sé cómo Jo, tío. arreglarlo. Ahora mismo me pillas mal. Bueno, respecto al tema, ¿vosotros no veis el trabajo que hay detrás de un torneo como el Mundial? Para editar cada ronda, flipas. Flipas la de cosas que hay que hacer en una ronda. Mike estaba con los decks, Busher estaba editando, Javi estaba editando, está editando también Spiro, creo, no sé, editaba mucha gente Hay y un montón. se trabajaba mucho y mal. Y para algo que te puede solucionar el propio CD Projekt, hombre, pues, Y joder, la tío. culpa, ojo, el 90% de la culpa no era de los editores, era de los propios jugadores. Pues se me olvida grabar una partida, pues solo puedo jugar en el móvil, Sí. pues, uy, este formato, no era este formato, ah, era el otro formato, pues, uy, se me ha quedado corrupto esto y, ¿sabes? Y le Claro, y dabas luego mal a no un tenemos la editor de mano y repente. demás. Pregunta por aquí, soy el único Claro. que lo ve negro. Supongo que es porque igual en el móvil con el transcoding no te va bien, puede ser, ¿eh? Reinicia, Por cierto, reinicia, Cridoney me acaba de dar reinicia. follow. Que no me seguía Cridoney, baneadlo. A tomar por culo. Este cabrón ha ido a hablar, que vamos a hablar de Ini y se ha metido, tú. Este es un desgraciado. Bueno, eso está bien, es un paso, Mike. Vamos a darle crédito, ¿no? Bueno, tema de la expansión. Solo se sabe una cosa, que van a ser 71 cartas, como en la de Ophir. Y poco más, Sí, ¿no? han hablado un poco de la expansión, un poco. Digamos, han dicho pues que va a tener el mismo tamaño, 71 cartas que puedas tener en la colección, han dicho, pero 80, 90 si cuentas tokens y Sí, otro tipo en de plan cosas que han abominación dicho totalmente. temible, oso de no sé qué, elfo de no sé cuáles, ¿no? Gracias por el follow, por cierto, Chandler Go, o Chandler Go. Cridoney está celebrando el Fufaín y está el tío borracho. El cabrón se ha abierto un cava, ¿eh? Como le También, bajen a una. ver. Si le bajan una provisión a Nene, que prevé orgasmos, en Valencia. Que lo sepa. Sí. Bueno, a ver, es una pena, ¿no? Porque queríamos algún leak, queríamos alguna cartita, una preview, algo, un arte, algo, ¿no, Mike? Pero no nos han dado nada. Realmente, sí Bueno. que han dicho que no va a haber escenarios, que la mecánica de escenarios de momento se queda en Ophir. Y que Sí. quizá otro día lo recuperen, ¿no? Hace un poco como Magic, que algunos tipos de cartas se quedan en solo una expansión. Por ejemplo, las expediciones se quedaron en Zendikar, las sagas se quedaron en no sé qué, o sea, de Urza Remastered o no sé qué, que ahora mismo no me lo sé. Pero bueno, ese tipo de mecánica, ¿no? Es la de la expansión de Ophir, trae los escenarios. Es la única de momento. No, Ahora, la bueno, siguiente, exacto. pues, otra cosa.
No creo que hagan como Magic respecto a eso, respecto a que se queden una expansión, pero han dicho que a corto plazo no quieren añadir, pues eso, no quieren añadir los escenarios. Lo veo lógico porque los escenarios son cosas complicadas de diseñar y Es que que el prefieren. balance, uf, el balance, ¿no? Claro, prefieren, digamos, no sé, explorar nuevas mecánicas porque el juego aún. O sea, esta va a ser la quinta expansión o la. Sí, la quinta Sí, me gusta expansión. una cosa, Mike. Me gusta que la expansión no es muy grande. Eso me gusta. ¿Sabes por Sí. qué? Porque no tiene filler de mierda. O sea, tendrá alguna carta que no Exacto. sea buena, buena, pero no me gustan los juegos, y aquí tengo que hacer hincapié en Magic y Hearthstone, que meten filler hasta en la sopa. De hecho, Hearthstone es una vergüenza porque tiene cartas legendarias filler. Pero no que sean malas, es que son meme directamente. Son cartas que no puedes jugar nunca, ¿no? O sea, Sí, a ver, esto y eso no lo me hemos gusta. visto. Eso Wendo Lo lo hemos hace. visto. A ver, lo hemos visto en algunas cartas de Gwent, es cierto, rollo, pero muy poca, rollo, los músicos de Blaviken, Joder. jaja. Vale, coño, pero ¿cuántas hay? Meme, meme real. Claro, Si claro. gana. Filler, con filler nos referimos a cartas de relleno. Sí, rellenuto. En plan, imagínate una carta, poned un ejemplo, ¿vale? Una carta de Reinos del Norte que sea como el Guardia Real de Radovid, pero en vez de ser 4 y 2 de Guardia Real. armadura, que sea 1 de armadura. ¿Sabes? Que sea como el Sí, Guardia Real, pero peor. sí, o okay. Que en vez de llamarse Guardia Real de Radovid sea la Guardia Real de Foltest y haga exactamente lo mismo, ¿sabes? Sí, o peor, o que tenga una Entonces. provisión más y haga un punto más. O sea, cartas demasiado genéricas que ya están, Sí. o que directamente sean cartas que si te salen, o las desencantas o te las guardas por colección porque directamente no encontrarían hueco en ninguna baraja, ¿no? O sea, que no tenga ningún uso, tipo la de las Thousand Fables, algo así, pero muchas. Pero Sí, muchas, exacto. ¿vale? A ver, sí. Yo, esto es un arma de doble filo, en mi opinión. Es decir, yo creo que está bien que sean pocas cartas, si la expansión está bien diseñada y todas son cartas buenas y son nuevas A mí me gusta mecánicas, ok. más, ¿eh? Pero, aquí viene el pero. Pero si durante los 6 meses, porque recordamos que solo van a haber dos expansiones al año, Ya. si durante esos 6 meses entre expansión y expansión tú vas reworkeando cartas que no se están viendo de los otros sets, me parece bien que solo saques 70 cartas. Lo que no estaría guay es que saques 70 cartas ahora en junio, porque la expansión más o menos va a ser o este mes o estirándolo mucho, que no creo el que viene, ¿vale, chicos? La expansión va a ser, lo más seguro es que yo creo que en junio vamos a tener expansión. Y es lo que se apunta. Lo que no sería normal es que sacas ahora en junio 70 cartas y hasta diciembre no sacas cartas nuevas, no cambias nada. Es decir, o haces rework del set que hay o el meta como ha pasado esta temporada. Y Se se ha estancado y se polariza, estanca y se vuelve un poco hombre. densito de jugar, Hombre, ¿vale? el mundial fue bastante prueba, ¿no? De ello, que todo el mundo no vimos un monstruo aparte del Ferdinator contra España y no lo volví a sacar. Y eso que le llaman el Kick Win. A ese señor. O sea, fíjate cómo estará la cosa, ¿no? Al final. A mí lo que me gusta de que sean 71 cartas es que es accesible para jugadores nuevos. No te hace el overwhelm este, no te hace el abrume, ¿no? Que te puede hacer otro tipo de juegos que sale una expansión y dices, madre mía, me estoy todavía crafteando lo anterior, no me da la vida, ¿sabes? Y al final no tienes que elegir jugar con muy pocas cartas o básicamente tienes que meter dinero o no pillas el ritmo y al final acaba siendo competitivo el que tiene pasta o el que tiene un equipo detrás que le patrocine, ¿no? Es que estoy hablando de cosas que pasan en otros juegos de cartas que tú y yo Claro, conocemos. exacto. Mira, es lo que ha dicho Jamedia, el ciclo tiene que ser eso. Sacas expansión, siguiente, haces un ligero balance, siguiente mes reworkeas cartas, siguiente mes haces balance, siguiente mes reworkeas cartas, balance y así hasta la próxima expansión. Eso es lo que se debe A ver, hacer, pueden o lo que hacerlo. Si deberíamos. Y quieren, a ver, pueden. más o menos este proyecto lo he ido haciendo estos meses con el rework a Reinos del Norte, que si reworka enanos, que si reworka a Skellige. Entonces, sí que es cierto que, bueno, se ven esas dinámicas, las cosas que sigan haciéndola y que, bueno. Ahora cuando entremos a ver cartas y digamos, los cambios de balance de este parche, pues iremos viendo, iremos viendo, ¿vale? Ahora hablaremos, ahora vienen los zascas, ¿no? Bueno, a Digamos. ver, bueno, Mike, de lo de Igni lo vamos a dejar un poco para la candelita. Veo por A aquí, ver. cambios a. No, por aquí, nuevo líder, 14 pros, ¿a qué te refieres con eso? Vale, vamos a ello. O sea, básicamente lo que han hecho es centrarse en, digamos, volver a arreglar los líderes, ¿no? De los nuevos líderes. Han centrado el balance en los líderes. Entonces, es cierto, pues, que básicamente han cogido y han subido una provisión a los líderes donde tocaba y han hecho
unos pequeños nerfs a los líderes nuevos que estaban más fuertes. Bueno, unos pequeños, bueno, el caso de Syndicate tuvo un palazo. A Syndicate le han pegado un palo, le han puesto dos clavos en la tubo para que no salga, básicamente. Tampoco es eso. Antes que nada, ¿vale? Porque ahora aquí sí que van a empezar a ver, va a haber comentarios polémicos, opiniones polémicas, sobre todo por mi parte, ¿vale? Quiero decir que esta es mi opinión. Es decir, es mi opinión y la comparto. Mike, ¿les hago firmar un disclaimer o algo? Me refiero, esta es mi opinión respecto al juego, bajo el punto de vista de una persona que juega competitivo. Que juega activamente a nivel competitivo, no soy un top 10 del mundo ni mucho menos, pero tampoco soy un jugador de rango 10, ¿vale? Entonces, es decir, esta es mi visión y también la visión respecto a lo que escucho de jugadores competitivos que están en el Team Nova, que están en Team Aretuza y en general. Y entonces, si de repente veis que yo digo algo y pensáis, joder, yo esto no lo he visto, es lo que pienso respecto a eso, a mi experiencia, ¿vale? Y siempre lo voy a argumentar. Si digo, esto me parece una mierda, va a ser porque me he cansado o he visto a gente cansarse de esa mierda, ¿vale? Me parece bien. A ver, comento por aquí, el rework es directamente cambiar la carta, ¿no? En alguna de sus mecánicas, y balance es tocarle provisiones o poder, ¿vale? Por así decirlo, tocarle. Eso. O bien provisiones arriba abajo, poder arriba abajo en cuanto a puntos, y rework sería cambiar un poco lo que es dar una vuelta entera a la carta y que haga otra cosa, ¿no? Más o menos sería un poco así, vale, la terminología. Exacto. Me preguntaban por aquí. Así que vamos si quieres, en plan, me estás dando miedo. Sí, en plan de lo que ha pasado, en plan de las estadísticas, de qué está cambiando, y luego ya sacamos conclusiones. Vale. El primer nuevo líder me refería al de monstruos, a Overwhelming Hunger. Ah, vale. Lo pasan a 14 provisiones, ¿no? ¿Puedes explicar los cambios de estos últimos 5 minutos rápidamente, please? Vamos a ello, o sea, vamos a empezar a hablar de los cambios de cartas. Ahora. Uh-huh. O sea, a partir de ahora, vamos a empezar a hablar de los cambios que ha habido, ¿vale? Uh-huh. Vale. Dale, Manolo. Vale, Overwhelming Hunger, líder de monstruos, ¿no? Pasa a 14 provisiones, ¿desde 13? De 13 a 14. Una provisión más, a ver si lo juega alguien, ¿no? A ver si lo juega alguien, exacto. Es que, aparte de que monstruos, pero monstruos necesitan algo más de amor, yo creo, que darle una provisión al líder, ¿no? Porque el resto de líderes, a priori, no les están haciendo ningún tipo de ayuda, ¿no? Ningún ajuste, pero realmente los monstruos están muy, muy fuera del meta. Yo creo que los monstruos van a estar muy mal hasta el punto de que Veneno esté muy bien, yo creo. Creo que son vasos comunicantes. El momento que Veneno está tan fuerte hace que Monstruos tenga mucho riesgo, ¿no? Hay matas que prácticamente los pierde Monstruos contra Veneno, con lo que... No creo que sea solo el Veneno. Es en general que los propios Monstruos jugar unidades muy altas implica que el castigo es muy alto. Sea Veneno, sea quemarlos, sea vanisearlos, sea lo que sea. Sí, ¿podrías ilustrarlo? Se come mucho. Sinceramente, como no está el nuevo cliente ni las nuevas cosas, no. O sea. Sí, lo merece la pena. Bueno, tengo por aquí tengo el juego aquí, si quieres, lo puedo poner y lo comentamos. Sí. Vale, espera. No problema. Te meto aquí también en el. Vale, molaría ver cartas de habilidades que comentáis. Sí, pero el problema está en que no están cambiadas. El parche entra mañana, pero lo vemos con las viejas, si no hay problemas. Y cambiar no ha cambiado casi nada. De hecho, rework así gordo no hay ninguno. Por mucho que penséis que Sindicato está en la mierda, Sindicato no está en la mierda. Que va. Así lo veremos. Un segundito. Entonces, que tengo que hacer aquí un apaño. Sin problema alguno. De hecho, me da igual. Y esto, bueno, esto es lo último. Cuando acabemos de ver las cartas, veremos los decks, si queréis, los decks que van a dar, ¿vale? Estos decks que, bueno, que ahí están. Y ahora te enchufo a ti la cam, que no teníamos, esto no estaba previsto. Sin problema. Como si se queda así. Espera, No, pero mola mucho más verte la cara. Pues sorpresa, Syndicate no es la mierda. O sea, os estáis equivocando. Lo siento mucho, pero os estáis equivocando. Y ahora lo vamos a ver por qué, y os lo explico perfectamente. Pero Syndicate no es una mierda. O sea, al final, básicamente, Syndicate lo único que se va a volver a jugar es Wildcard. Ya está. O sea, sí, simplemente cambias el líder, ¿no? Y ya está, no, pero el juego sigue. Vale, vamos a hablar de barajas. Bueno, lo primero, el líder al que nos referimos con monstruos. Vamos allá, vamos a hablar de los cambios, de el cambio en monstruos. Es hambre abrumadora, está en 13, ¿veis? ¿Vale? Sí. Pasa a 14. Sí. Simplemente eso. Ya está. Vale, pues respecto a monstruos es lo que has dicho. Por cierto, quítate ya el overlay del Discord, que cada vez que te hablan se ve, tío. ¿Sí? Sí, entra en el vídeo y se ve el overlay. Ah, pues no se puede contar lo mismo, pero bueno. Al final,
No, no, lo siento, Quintorchin. Reinos del Norte no estaba más fuerte que Sindicato. Por desgracia, no. No, a ver, Vamos. Sindicato ha estado permabaneado, ¿eh? Pensad que ha estado permabaneado tanto en el torneo de Partners como en el Mundial. Ha estado, no ha tocado caché nadie, ¿eh? Pensad en eso. Exacto. O sea, es que Vamos a era hablar primero. un autoban. Yo no he visto un porcentaje de ban tan gordo en un meta como el de caché, ¿eh? Sinceramente. Exacto, exacto, Y exacto. llevo muchos años en esto, ¿eh? Fuera bromas. Exacto. Es básicamente, pero lo he dicho, vamos a dejar Syndicate para la Sí. última facción. Vamos Sí, a ir vamos de con las que Blaze of menos Glory, opciones ¿no? están teniendo a la que más. ¿Skellige? Porque, sí, lo primero es monstruos, que hemos dicho. Monstruos solo han cambiado Ah, Overwhelming Hunger. ¿Qué me sí. parece? Me parece irresponsable. Voy a dejar una mierda para luego. Vamos a dejar irresponsable. Porque es cierto que, según su argumento, quieren en la nueva facción, o sea, en la nueva expansión, Sí. darle un poco de amor a monstruos, me parece bien. Pero el argumento de Slama, que es que de hecho hasta Achikov, el jugador polaco, le ha hecho el meme en Twitter de no, es que monstruos ha visto juego competitivo. Y en el último qualifier, de 64 personas, solo una llevó un deck de monstruos. O sea, monstruos es la Y peor facción del perdió. juego ahora mismo. O sea, exacto. Monstruos es la peor facción del juego ahora mismo. Lo Sí, siento sí, sí, mucho, sí, al menos sí. en los altos. Monstruos no se lleva, ni en los torneos. Tú cuando eliges. Si hay tres facciones ahora mismo muy fuertes y una cuarta es la que tú te piensas cuál eliges, Monstruos no está ni entre las opciones. O sea, no lo ves. Entonces ha visto juego competitivo, claro. Y Monstruos necesitaba tocar. Este mes era el mes para poder. Explorar ese tipo de cosas. Era un mes donde tú deberías haberle metido un pequeño rework a monstruos, como has hecho previamente con Reinos del Norte, como has hecho previamente con Skellige. ¿Sabes? Entonces, los monstruos, básicamente, con que tú hubieras abaratado más cartas, como hiciste con las Moiras, con las Crowns, se podría ya haber explorado algo, ¿no? Pero darle una provisión más a Overwhelming Hunger, cuando es un líder que no Que te sirve. no se ve, que encima no. Tampoco Que teniendo Chana, o sea. Es que. Sombra de la Muerte, teniendo Kikimora Queen, teniendo incluso Enjambre de Arachas el parche pasado, que era un deck la más de divertido, ¿para qué quieres jugar Hambre Abrumadora? ¿Sabes? O sea, y por mucho que le des una provisión más, los decks con Hambre Abrumadora están ahí, pero si tú puedes sacarte una doble Kikimora Queen con Sombra de la Muerte, vas a seguir jugando Sombra de la Es Muerte. mejor. Es mejor, vamos, por como concepto de habilidades muchísimo muy superior y encima tiene tres provisiones más. O sea, es que. Al Igualmente, final. si sube 6 Gith, por ejemplo, si hubiera subido frutos de un par de provisiones, hablábamos de otra cosa, quizá. Pero y el problema es que Yisgid no la ha puesto. Si la tocas mucho, se va de madre. ¿Por qué no hace Claro. provisiones por Por el algo lo potencial tiene, es que también está de muy Yisgid, ¿no? roto. Está muy roto ese Pero al mazo. final es eso. Yo creo que, igual que el problema que vais a ver con Syndicate, es que el que veis aquí en Monstruos, no han tocado el core, no han tocado las cartas. Tú, los líderes, Claro. los puedes balancear, pero si no tocas las cartas, al final no haces nada y Monstruos necesitaba algo, porque es que con Monstruos puedes llegar a Pro Rank y tal, pero en Monstruos ha habido gente que ha tenido scores decentes, sí, pero de los top players, básicamente todo el mundo ha dicho, ¿qué facción me dejo fuera? Monstruos. A ver, no quiere decir que no pueda ganar una partida. A ver, lo estamos hablando desde un prisma. Seguro que hay gente que juega con monstruos y lo hace bien. O si es vuestra facción favorita, podéis jugarla. Vais a ganar ranked probablemente. Y no es un autoloss, ¿vale? Monstruos. Pero si haces una media de todos los resultados y del poder, ¿no? Del potencial de las barajas jugadas todas al mismo nivel, monstruos se queda un paso por detrás. Simplemente es eso, ¿vale? Exacto, al final es eso. Bueno, no voy a leer el chat y las preguntas y eso luego porque no. Y que al final esta es mi opinión, es lo que os he dicho al principio. Yo opino que Monstruos está en la mierda. El que no opine diferente, el que opine distinto, me parece genial. Bienvenido. Pero, no, no, me parece genial. Pero es eso, es la sexta facción ahora mismo. Es muy moneda dependiente al final. Tú monstruos en roja arrasas, pero tú monstruos en azul lo puedes pasar mal. Y tiene un counterplay bastante fuerte. De hecho, es eso, en los torneos, si en un qualifier para ir al Went Open solo una persona de 64, de las 64 mejores de esa season, decide que llevar monstruos es una buena opción y no consigue ningún resultado con monstruos, a lo mejor Algo pasa, no es casualidad. algo O pasa. sea, a ver, las cosas suceden por algo, evidentemente, ¿no? Y este algo. Y no, y que en el Mundial solo se jugó una vez monstruos. Una vez solo. Y se Sí, arrepintieron. O sea, y no fue bien, o las sea. Kikimoras, Es así de claro. Bueno, después del cambio de Hombre Abrumadora, le vamos a poner el cambio a Blaze of Glory, a Momento de Gloria.
que Sí. básicamente le han puesto una provisión más. Le van a poner en 16, ¿vale? Y bueno, es esto, mueve Sí. una unidad de Skelly de tu baraja a tu cementerio y luego inflige una unidad enemiga daño a su poder. No sé, a mí este líder es que me deja muy, muy me, o sea, no le veo demasiado. Para tirar a Morvar, es que tampoco le veo demasiada chicha, no sé. No voy Me a deja. extenderme mucho tampoco en Skellige Es porque es que que me vamos deja a muy hacer frío un este líder. análisis. Es que me deja muy Vamos a hacer un frío. análisis de la facción. Entonces Claro, tampoco hace mañana. falta hablar mucho porque mañana haremos el vídeo de Skellige. Estábamos esperando. Guay, si el parche trae algún cambio. Claro, Pues pues aquí no. tenemos Pues una puta mierda trae. una provisión más a Momento de Gloria para que se Wow. siga jugando lo mismo que Overwhelming Hunger, aunque la gente lo esté intentando, se esté intentando ser creativo. Cuando tienes un líder tan bueno como Aliento Es Recobrado. que no tiene nada que ver. O sea, el Aliento Recobrado le da mil patadas porque el concepto de Skelly de poder ejecutar el escenario en un solo turno y saltarte el Bonehiever es demasiado superior al hecho de decir, mira, tengo Remover y meto un Morvar. Qué bonito. Claro, incluso Ritual Osu, hemos visto Lippi hasta en la Sí. sopa con buenos resultados al principio de la season, Sí. porque acaba siendo mejor líder sinérgicamente. ¿Tú qué haces? ¿Te descartas qué? ¿Te descartas Morvark? Ok, sacas un líder de 10 puntos y bueno, vale, ok. Not bad. ¿Te descartas la Crow Mother? Seguimos igual. Lo que dice Taco. Y mientras tanto, Embestida, ¿qué? Embestida sigue siendo un deck, o sea, sigue siendo un líder de mierda. Embestida, el de arriba de todo. Lo que es Crash and Crate. Esto necesita un rework, ¿eh? Estarás de acuerdo, ¿no? O sea, por eso, o sea, tanta provisión y tanta cosa, pero bueno, y al final por comentar Ceris han cogido y le han subido una provisión. Ahora deja de valer 10 para valer Ah, sí, 11. eso. Ese cambio lo vemos ahora. Espérate. Bueno. Ceris and Crate. Espérate. Sí. Skellige. Facción. Skellige. Sí. Ceris. Sí, un pequeño tweak, ¿no? Básicamente de 10 a 11, ¿no? Lo ponen. Hombre, Sí, no me tampoco. parece mal. Me parece una carta que estaba muy rota. No sé, yo es que, sinceramente, chicos, yo pienso que los developers de este project ven el meta los 5 primeros días de la season y ya piensan los cambios, y el resto de la season les da igual. Porque al final, lo que está fuerte en Skellige es o el mazo de Gainade o los espadones, con Espadones. dos espadones. Sí. Ceris se jugaba el Lippi, y Ceris tiene potencial, incluso los polacos los vimos intentar jugar Ceris, ok. Sí. Le has subido una provisión, la has hecho un poco más cara, vale. Tan determinante es teniendo el barco, teniendo Morvar Heart of Terror. ¿Tan determinante es Ceris? Pues a lo mejor no, pero bueno. Se verá menos. Con una provisión más, pues se verá un poquito menos. A Es final que de se. parche ya se vio que no estaba siendo la de las cartas más usadas de Skelly. De hecho, había cedido su sitio porque Lippi estaba dejando su sitio al mazo de Greatsword con doble Greatsword y Dagur, ¿no? Con lo Pues que. eso, que ya hemos visto que una facción que necesita mucho trabajo la dejan en paz. Ahora veremos el ejemplo de otra facción que también necesita algo de trabajo y que la dejan en paz. Y llegas y me cambias a Ceris. Pues bien hecho, chavalote. Pues easy clap, Vale, colega, ¿quieres otro ¿sabes? cambio súper importante que no podríamos vivir sin él? ¿Sabes? En tesis. Ah, bueno, sí, bueno, Oh, vamos a ¿cómo hablar vivir después sin de él. Saskia? Por favor, esta carta. Madre mía, está en 10 provisiones, es muy cara. Vamos a ponerla en 9, que seguro que la juega todo el mundo. Bueno, Spoiler. una cosa, hablar también de que de la misma manera que ha pasado con Blaze of Glory y con Overwhelming Hunger, han Ah, cogido sí. Arcanum y de 15 provisiones la van a subir a 16 Ojo, provisiones, ojo el ¿vale? pedazo de líder ultra sinérgico con todas las barajas de Skelly, de Scoia'tael, ¿eh? Básicamente Sí, te sí, sí, juegas la sí. templadura y una armadura para todos tus enanos, para que tengan más salud, ¿sabes? Porque la armadura da muchos Claro. puntos. Sí, Claro, sobre todo en claro. enanos, como. Entonces. Mira, sinceramente, me podrían poner la Forja de Mahakam en 18 provisiones, Y aún así que no la juegas. Sigo jugando armonía. seguiría. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Que al final los enanos necesitan todavía más trabajo del que les dieron. Los enanos son un arquetipo muy débil. Claro. Y es lo que ha dicho Taco, ha sido lamentable la partida que han jugando Skellige contra Reinos del Norte, aunque Burza, bueno, hacía un poco. Se había fumado tremendo porrazo. Pero vamos, que. Enanos necesitaba darle mucho más amor, necesitaba Más darle más cartas, poder. algún rework, alguna sinergia nueva. A ver, es verdad que en la próxima expansión puede que aparezcan un montón de enanos y este líder tenga sentido, ¿no, Mike? También es cierto. Sí, bueno, puede ser, puede ser. Por eso mismo, tampoco vamos a ser duros con el tema del líder, porque nunca No. sabemos lo que puede pasar. En lo que sí que soy duro y en lo que sí que me molesta un poco es en el poco trabajo o en la vagancia a la hora de aquí balancear, ¿vale? Ok, me metes a esa síntesis y me la haces una provisión más barata, muy bien. Ok. Un 8x9 sin efectos y sin sinergia más allá de que le puedes potenciar y que tiene armonía, ¿vale? Es un Oh, tag de armonía. sí. Pero no La me pregunta la, es. pero no lo vas a jugar.
Claro, en una baraja tan optimizada como es la de Mystic Echo, porque solamente tienes 12 provisiones, donde juegas Six en Green Council o optas por otro tipo de cosas, ¿de verdad te merece la pena meter a esas en tesis? No, la Yo respuesta es no. pienso que no mucho. Que no, que no, que esta carta, o sea, que no necesitaba ese cambio, o sea, es así de claro, o sea, Me no, parece no. bien, pero sí. Y el problema, vamos a esto. Mystic Echo está bastante, bastante fuerte, por no decir muy fuerte. O sea, Sí. se ha visto, se está jugando Mystic Echo y Elfos también se está siguiendo. Ahora mismo se vuelve a jugar. Entonces, se sigue viendo el mismo Squirtle que el mes pasado, que el mes anterior, que el mes anterior, que el mes anterior. Colega, a lo Y mejor no da impresión es de que vaya a salir nada nuevo, ¿eh? a lo mejor Squirtle necesitaba un par de tweaks. Si tú quieres forzar a que se jueguen cosas distintas, potencia los nuevos arquetipos que quieres hacer y haz un pequeño toquecito. A lo mejor sí que le puedes subir una provisión a algo, a lo mejor sí que puedes tocar o las aguas o Barnabas o algo, aunque sea una provisión para que duela más, ¿sabes? Pero al final, ¿qué hacemos con, yo qué sé, con, por ejemplo, el roble? El roble obviamente no lo pueden tocar porque ya se ha No, no, visto, no, pero no, sí no, no, no. es muchísimo. Pero tú, por ejemplo, ves las aguas de Broquelon en 12 y las aguas de Broquelon generan siempre mucho más valor. Ves Barnabas en 10 y a lo mejor Barnabas puede pasar a ser un 5x10, ¿sabes? Porque sigue siendo súper fuerte. O a lo mejor puedes coger alguna de esas cartas que están sacando mucho valor, como puede ser, por ejemplo, el Treant Boar, que siempre es un 7x7 más la armonía. A lo Sí. mejor le puedes hacer algo y dejas a esa Sesentesis en paz, porque esa Sesentesis va a seguir sin jugarse, salvo milagro. No, no, que Y no, que no, que no va a jugarse. Es que no tiene sitio en ningún sitio. Redundantemente, hablando de redundantemente, es que, ¿para qué la quieres? Es que no te hace nada, no te da ningún tipo de valor. Es una carta plana, es una carta que solo tiene inmune. Que. claro, ejemplo de ejemplo, Ok. si tú quieres hacer cartas buenas y que se jueguen, lo que hicieron con el Elias es perfecto. El Elias ahora Sí, puede es jugarse. jugable. No es core, ¿eh? Pero es viable. Si tú cazas con ellas, por ejemplo, con la bombardera de Dolblatana, esta de uno, ha rentado que flipas. Por ejemplo, con la Mira, pícara. el score más alto de toda la season los ha hecho, bueno, en general los ha hecho Saber, ¿vale? Que ha sido ahora mismo 2.696. Con Skoyatel, con elfos, con una baraja de elfos, metiendo Sí. a Leyas y dando ejemplo de que, pues, cartas nuevas, si son buenas, se meten. Sí, de hecho, Pero este cosas Leyas como. antes estaba en la mierda y ahora es una carta que la puedes jugar. O sea, es una carta que está bien. Sin ser una carta de auto-include, ¿vale? Como puede ser, yo que sé, el árbol, obviamente lo vas a meter siempre. Pero Exacto, bueno, el exacto. Leyas va en su facción, digamos, en su nicho, pero va bien. Esta carta, la Exacto. metas donde la metas, no va a funcionar. Ahora mismo Agres, la metas donde la metas, va a dar igual. A no ser que quieras hacer un buen Exacto. mazo. Tanto, mira, tienes ahí el ejemplo, tienes a Munro, que es una carta que vale un pastón y no hace Joder, nada fíjate, si no dos. están en las condiciones que toca. Pero. Tienes bastantes cartas que necesitan un toque. Y que no. Y que no. Entonces, aquí CD Projekt peca de lo que están diciendo, tímidos, conservadores y de no querer cambiar un poco o que se vea un poco un gameplay distinto dentro de una misma facción. Que aún así. Yo no me quejo con Scoia'tael porque al menos está Hay bien, al dos, al menos menos hay es dos. jugable. Al menos hay dos, son jugables, tienen sus variaciones y los puedes ver en competitivo y puedes hacer buenos scores con Scoia'tael. No es como monstruos que la prioridad era absoluta y ha tenido menos cambios que esto. O sea, al final Scoia'tael ha tenido incluso el cambio de una carta que dices, pues vale, pues Pues como ok. si me lo dejas igual, pues básicamente no le han regulado nada y era una de las facciones más fuertes y se ha visto, ¿no? Que en todas las lineups importantes se ha llegado a ver esa armonía y sigue siendo una estrategia muy muy viable, muy dominante en algunas ocasiones. Lo han dejado estar. Dices por ahí que balancean a lo tímido o balancean sin saber muy bien del juego. Sí, Sea, sinceramente, yo no sin sé el tipo ser. de feedback. Eso es. Obviamente los PTR han dejado, por problemas que ha habido, los PTR han dejado de existir y no parece que vayan a volver, ¿vale? Los PTR han dejado de existir porque la gente filtraba cosas y eso es una desgracia. Y al final es cierto que un PTR tampoco te es la panacea y te asegura que el juego vaya a ir perfecto. Pero sí que es cierto que estos Ayuda. líderes, si se los dejas probar a la gente antes de meterlos, el parche pasado ya habría habido mejores sensaciones y ahora mismo estarías a otras cosas, ¿no? No balancearlos. Pregúntame aquí, de monstruos recomendáis meter. De monstruos ahora mismo puedes jugar, pero no es lo mejor. Ya lo De monstruos. comentaré.
Mira, a ver, de monstruos. Si eres un jugador novato, monstruos está guay para subir en general porque es fácil de jugar, pero te vas a encontrar en un momento donde la gente te va a empezar a hacer mucho daño. Y luego en scores altos, si quieres probarlo, estás en rango 0 y quieres probar, puedes probarlo, pero hay bastante poca posibilidad de que puedas llegar muy, 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 muy alto con monstruos. Sí que es cierto que hay sitios donde sí que va bien, pero al final es lo que acaba de decir Quintorchin, bajo tu propia cuenta y riesgo. Claro. Es que a mí me parece que el veneno les hace mucho daño y que el veneno está demasiado Sí. presente en Nilgar y en Escoya, que son dos de las facciones que están muy bien ahora mismo. Nilgar está súper En fuerte. Nilgar, Escoya y en el sindicato Sí, también. es que es cierto, eso es cierto. Es que se me había olvidado el sindicato porque es que fíjate que en todo lo que he jugado últimamente, de torneos o he visto o he casteado, no se ha jugado, pero no porque no exista o porque no esté bien, sino porque está demasiado bien, ¿no? Fíjate qué cosas. Al Bueno, final es cambios súper importantes también, Mike, que seguimos con más. En Nilgar cambia el impostor, una provisión más. Este, bueno, está bien, este líder no, a mí no me disgusta. interesante. Lo bueno de Nilgar es que al final es la facción más flexible en cuanto a tu líder. Sí. Está muy bien, puedes jugar Bueno, cualquiera, de hecho. exacto. Y al final, bueno, impostor se ha intentado y se pueden. Depende del meta y de lo que te juega el rival. Sí, está Impostor bien, ¿eh? Está bien, puede ir sí. bien. Puede ir Puedes sacar bien. valor, puedes sacar bastante values. Por ejemplo, mira, el impostor a varón sanguinario es buenísimo, por ejemplo, ¿no? Ejemplo, es una buena opción. Digamos que está guay que le den una provisión más. Ahí ves, te digo, ok, buen acierto, porque al final es una facción que está ahora mismo más o menos equilibrada, aunque se empieza a notar que habría cosas que se podrían cambiar, porque vamos a ser honestos. Sin el doble escenario, Nilgar estaría bastante peor de lo que está, De por hecho, si no ejemplo. robas el escenario, se te corta un poco la cadeneta, estas barajas se quedan bastante cojitas, se le empiezan a ver las costuras, se empieza a descoser el cosplay, Mike, y a tomar por culo el concurso, ¿eh? Literalmente te lo Sí, no, digo. no. Sí, el doble escenario, si no robas bien, como falta Sire, falta Mata. No, pero es cierto que también tienes soldados y tienes sus híbridos, y al final Lirgar te salva el decir, bueno, pues Sí. como tengo tantas posibilidades, al final encuentro algo. Y como es una facción un poco meta dependiente, que depende de lo que se esté jugando, porque juegas mucho con el campo del rival, acabas encontrando más o menos juego, pues bien. Y bueno, el cambio aquí, un cambio, bueno, Isbel, ok. Oh no, y bueno, una carta que estaba en todas las barajas y necesitaba este cambio No, 100%, ¿eh? no, 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 a ver, ojo, a ver, este cambio era necesario hace 6 meses, Sí, cuando salió. cuando esto atacaba y dejaba a la gente con cara de, ey, ¿por qué me ha quitado una carta? Exacto. Ahora ya, después de tanto tiempo, ¿qué ha pasado? Que vieron el Mundial, vieron la que le hizo Polonia a Finlandia de utilizar, que es lo que ha hecho Pumpkin y lo que hacía gente del combo este de Mata, Isbel, que abusaban y han dicho, hostia, vamos a cambiarla. Y es como, vale, ok, buen cambio, pero un cambio que viene, no sé, 6 meses tarde, que esto, cuando se utilizaba Isbel a Cholón, era lo que necesitaba. Claro, Pero ahora bueno, ahora, al que no está mal, a ver, que es un buen cambio, agradezco. pero Pero es un ejemplo de un poco tarde, ¿vale, chicos? Un poco tarde. si no me lo cambias me da igual, ¿sabes lo que quiero decir? Es que es un poco, Exacto. vale, está bien, me gusta el cambio, así, bueno, pues si alguien quiere ser meme y atracarte, vale, ya no puede tan fácil. Exacto. Pero si no lo haces, sinceramente, como si no. O sea, no es una carta que veas en competitivo habitualmente Isbel de Hage, o sea que tampoco. Sí, quizá el problema de Nilgar no es ese, ¿no? Quizá el problema de Nilgar a lo mejor, pues eso, es buscarle otro tipo de. A ver, la cosa del doble escenario obviamente es un problema, porque es la única facción que puede jugar el doble escenario. También es cierto que si no fuera por eso estaría mucho peor, pero hay una problemática mucho más grande sobre la mesa, que si quieres luego la tratamos, que es el tema del Bonhiver, o el tema de Sí. cómo está el meta, ¿no? De por qué al final acabamos de ver un meta donde solo había escenarios y Bonhivers, donde solo hay Ignis, donde solo hay tal. Si tú quieres cambiar esas cosas y hacer que tu juego sea más healthy, tienes que un poco acotar las cosas. Si ves que los escenarios son un problema, vale, oh, rework al Caretaker, oh, de puta madre, el Caretaker ahora es una carta nueva. Chico, haz los escenarios condenados, solo los Sí. juegan una vez, punto. Si todo el mundo lleva un Bonhiver, haz que el castigo por llevar Bonhiver sea más grande. Es que Cosas es muy así, ¿sabes? barato. El Bungie 5 provisiones para poder reventar un escenario es demasiado barato, yo creo, en mi opinión. Tendría que ser 6 por lo menos. Te preguntan Vale. cuál es el cambio a Isbel. A ver, te cuento. Isbel antes, cuando la mano estaba llena del rival, a ti te daba carta y a él no. Con lo que te pegaba un atraco que flipas. Ahora, lo van a hacer que si la mano está llena, la habilidad no funciona. Porque básicamente, como tú no puedes pasar de 10 cartas, no te Exacto. da carta. Y le daba Es solo carta al como. que tenía 9, básicamente. Entonces tú esto lo utilizabas porque salías primero y entonces tirabas Isbel, la protegías y si no te la bloqueaban o te la mataban, tú al siguiente turno, ¿vale? Claro. Tirabas mata, tu rival se llenaba la mano, tú no, porque has tirado una carta antes que él, utilizabas Isbel, quedabas con la carta que tú querías y la que le tenías que dar al rival Se directamente la rompía. quemabas y Eso le es. dabas la vuelta a la mano. Y eso
Pues está feo. Eso, aparte de ser un atraco, da mucho por culo. Sinceramente, no me parece bueno. Es un trick pony, no es algo que si te sale bien y si no, pues ya estás un poco. Es tóxico, tío, es tóxico. Pero que llegan tarde. Llegan tarde antes de Mata y Isler necesitaba uno y no lo hicieron. Pero bueno. Sí, es lo mismo que con Mata, eso es. Ejemplo de que a lo mejor, pues si bajamos el Nilgar, va a haber 1000 cartas que si quieres ver el juego, o cartas que han metido en sus barajas a comprar, pues quizá. Fringilla, por ejemplo, pues le das un reward que en vez de ponerla, porque te han metido ahí a Fringilla Vigo como una carta que te van a dar por pagar 19,99. Ah, luego lo veremos, Vigo, sí. No la juega ni el tanto. Pero bueno. Pero es que, no, es que es bastante mala. Es que qué sinergia tiene esta pobre mujer si casi no hay hechiceros en Nilgar. Es que es el tema. ¿Hay alguna viabilidad de hechiceros? Pues no. Pues entonces, ¿qué vamos a querer? O sea, da igual lo que le hagas. Es que no es una carta que... O sea, tú pones hechiceros ahí en Nilgar y... Sí. Pero bueno, no vamos a alargarnos más tampoco. Vale, en esto, vamos con Sindicato, ¿vale? El cambio, lo bueno, en Mutated Hands. Reinos del Norte. Ah, Reinos del Norte, cierto. Vale, como tú quieras. Uprising, bueno, es un apunte. Uprising de 4 provisiones va a pasar a tener 3. De cuatro cargas, perdón, a tres, exacto. Alzamiento. Se va a notar esa carrita. Se va a notar. No diría que es injusto, porque no es injusto, ¿vale? Del todo. Pero tampoco te diría decir, bueno, quizá era más fácil bajarle una provisión y dejar las 4 cargas, por ejemplo. Sí, yo creo que era mejor ponerlo en 3 y dejar las 4 cargas, iba a dolerle menos. Esto duele más, porque es un cambio directamente a que esa carga repercute mucho más de lo que parece, porque no te permite presionar, te va a doler mucho más tirar una carguita para ponerte por delante en una ronda anterior, te va a doler bustear a Ana, te va a quitar una carga más de Visegger, el guadañero va a ser un punto mejor, o sea que realmente esa carga no es solo un punto, es 3 o 4 realmente. Sí, no, exacto, pero que bueno, en general, al final, esto no creo que sea tan gordo como otras cosas que les han hecho. No, es un pequeño nerfeo, pero sí que exacto. Es cierto que hubiera sido mejor para mí, a 13 provisiones creo que hubiera estado mejor. Yo estoy contigo. Pero bueno, es el nerfeo que tocaba, es lo que hay. Pero bueno, que está bien, o sea, porque... bajando Sindicato, Uprising se va a mantener igual. Si no tocas un poquito Uprising, se claro, podría desbalancear. Se va el meta, ¿no? Cambiamos Sindicato, básicamente. Quitamos a Sauron para poner otro Sauron, ¿sabes? Al final no conseguimos vale, nada, ¿no? Antes, tirano por tirano. Sí, antes de Sindicato vamos con Igni, porque obviamente tenían que tocar Igni. ¡Ay, Dios! Hombre, ¿por qué no van a tocar Igni? Si no, Cridoné llora, hombre. Exacto, yo creo que escucharon mucho a Cridoné y dijeron: Igni. Bueno, a ver, recordad, Igni tiene una historia. Anteriormente en Igni, la serie, Igni recibía iniciativa, de manera que la unidad superior de la fila enemiga con un poder mataba cuando la fila tenía 20 o más. Pero iniciativa significaba que antes de hacer esta carta no podías hacer nada más durante el turno, con lo que bye bye Neneke, bye bye Eizne, bye bye todas esas cosas que igualan unidades por arriba o por abajo, e Igni quedó destruida. Y ahora, Mike... Bueno, y ahora han tenido la feliz idea de decir, bueno, vale, vamos a añadir un deploy a Igni. Entonces, Igni va a tener, la descripción es la misma de con iniciativa, pero han añadido un despliegue adicional. Es si un poco raro, no te voy a engañar, la descripción de la carta es rara que te cagas, ¿eh? No te voy a engañar. Si tú manipulas el campo del rival o usas cartas antes, como sacarla de Royal Decree o lo que sea... Igni se va a poder activar si la fila del rival tiene 35 puntos o más. O sea, básicamente, con deploy o si tú la sacas de algún sitio, va a ser dañar a las unidades más altas en una fila de 35 más. Y en caso de que lo hagas con iniciativa, como la primera carta, de 20 o más. A ver, ¿qué pasa con esto? Oh, hay muchas cosas que decir de esto, ¿verdad? Sí. Primero, nuestro veredicto. La carta es puto tóxico. ¿Vale? Sí. O sea, y ahora explicamos por qué. Dale, Mike. Vale, a mí, sinceramente, y esta es mi opinión, chicos, otra vez lo digo, para que quede claro. Igni, Irden, son cartas que no deberían ver juego a nivel general. No deberían ver juego porque son cartas que alteran la forma de jugar y el gameplay. Son cartas que hacen que partidas que tengas, que debieras ganar por estar jugando correctamente, las pierdas porque tu rival dice, no soy mejor jugador que tú, pero jaja, tengo Igni, ¿vale? Y claro, eso es una tontería, yo lo siento mucho. Si tú me estás cambiando cosas como Isbel porque dicen que no te gusta, y llegas y me tocas Igni, esta temporada en Pro Rank, la gente lo sabe, se han visto tanto Ignis como Irdens a punta pala.
Se ha visto Igni por todos los lados. ¿Por qué? Uy, la gente juega Armonía, pues voy a jugar Igni. La gente juega, bustea mucho una línea con Syndicate, voy a jugar Igni. Y ya se está viendo, y es una carta de mierda, porque es una carta que te condiciona a no poder jugar eficientemente, porque si juegas eficientemente, te lo comes. Y si juegas alrededor de él, pierdes puntos. Y hay veces que ganas, o sea, pierdes por estar jugando alrededor de Igni, y veces que no, y te lo comes. Entonces, sí. bajo mi punto de vista, Igni no merece tanta comida de olla. Igni, de hecho, 10 provisiones me parece que incluso está en demasiadas. Igni podría estar en 11 perfectamente como está Irde, ¿eh? Y no habría ningún problema. Entonces, no sé, me parece un poco una tontería como una casa, sabiendo y viendo que mucha gente está bastante asqueada de, y está harta de comerse Ignis y comerse Irden. Sí. Y es cierto que mucha gente me diréis, ah, pero eso está bien porque así, claro, no está la gente jugando Dex Meta, que es lo típico, lo más fuerte, y el que se pasa de listo, pues aquí tenemos al zorrillo que juega Ignis y se los come a todos. Pues no está así. Si tú quieres cambiar el meta CD Projekt, lo que haces es que das recursos para que haya muchos arquetipos viables. Pero si no hay muchos arquetipos viables y ahora mismo el meta está en unidades que se igualan y en líneas que se llenan, es porque tus cartas no dan para más. Iguala esas cartas e Igni no hará falta. Y no tendrás que estar tocando que si deploy o que si no deploy. Lo dejas como estás, como una carta de nicho que puedes jugar en un torneo, que puedes jugar en una situación, pero la dejas en paz porque... Ver un meta lleno de Ignis y de Irdens hace que te dé asco jugar. Y es así. Sobre todo sabes que jugando Armonía tienes una Diana en la cabeza, ¿no? Y que da igual lo bien que juegues, te has gastado, tú has invertido tu tiempo y que sabes que una carta te puede llevar al garete. Yo lo voy a comparar un poco, Mike, con tu permiso, a cuando Shiru era omnipresente en Homecoming. Primero, hace tiempo ya de eso. Shiru era un must. Y Shiru era una carta que cambiaba completamente las partidas. Shiru llegaba a hacer 30 puntos, cosas muy locas. Sí. Y era muy tóxico, o sea, era muy tóxico porque daba igual la partida, lo podemos limitar también a, imaginaos, vuelvo más atrás, principios de Homecoming, el Sigil era una carta también muy tóxica, porque al contrario, te jugaba a no jugar nada, tú proponías y al final era una carta que te acababa haciendo todo y era una carta que no te permitía interactuar. Y lo que hacías al final era o jugabas alrededor de Sigil metiéndote un montón de petartefactos o perdías, literalmente era eso, y eso no es bueno, eso no es sano. En Magic ocurrió en su momento con una carta muy sonada, con el Jite de Umezawa, que hubo un meta directamente entera que era o llevas petallites o llevas Jite. Y era imposible. Sí. Y eso no es bueno. ¿Qué pasa? Que o bajas Armonía, o haces que los enanos sean mejores, o haces que Sales en Tesis tenga su arquetipo de dragones. Pero claro, si Armonía es lo jugable, porque lo haces puto jugable, porque está súper bien ahora mismo Armonía, y es muy divertido de jugar, hay que pusearle en ronda para que no te haga doble agua, tiene mucho, mucho triquiñuela, no es fácil jugar Armonía bien, porque te pueden sangrar, te pueden hacer muchas cosas. Coño, pues una persona que se ha labrado una partida no quiere que otra persona venga con una carta de provisiones y haga todo tu trabajo, mira, todo tu edificio, toma, ráfaga de viento, a tomar por culo. Eso es lo que hace. Claro. A ver, y aunque es una tech que... Es una carta de estas de toma disrupción, ¿sabes? Es una carta de que tiene su riesgo jugarla también. Pero joder, sí. Es que destruye una baraja entera. O sea, es demasiado, quizás, ¿no? Sí, yo opino que sí. Y que al final 10 provisiones no es tanto porque al final le sacas partido. Sí. Aunque parezca que no le sacas partido contra lo que es eficiente. Sí, pregunta. Entonces, por el Hiver. ¿Han cambiado el Hiver, Mike? No, no. No, 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 pero claro, mira, este es el... Es lo que acabas de decir de lo que pasaba en Magic. O llevas escenario o llevas petartefactos. Sí, esa es otra puta mierda, sí. Algo pasa, ¿vale? El escenario está muy bien, pero claro, el Bonehiver lo rompe muy fácil. Luego está con Skellige, que es capaz de saltarse un poco a la vigilancia del Bonehiver, ¿no? Que es como la policía. Pero es cierto que lo bueno del Bonehiver, o lo malo, o lo incómodo, para mí es demasiado barato meter Bonehiver en una baraja. Meter un 4x5 duele nada, porque en el peor de los casos tienes o de qué torre al pasarlo desde el mazo, o básicamente ves que no lleva escenario, te sabes la baraja del rival y dices, mulligan, ya está. Pues como las otras bronces que te dejas en la baraja. Si es que tampoco tiene ningún tipo de... Que te lo sale de mano y sabes que va a llevar escenario, oye, te lo quedas. Es demasiado barato, o sea, no te supone una inversión. No, tú no inviertes nada. Hazlo un 1x5. Claro. Hazlo con un cuerpo de uno y verás si te duele llevar Hiver. Y haz los escenarios condenados y verás si te duele o no llevar escenario. Hazlo al más caro. O sea, al final, si tú quieres que el meta no se monopolice, tú al final tienes que dar más opciones a la gente. Mira, lo que ha dicho Nacho en el chat está bien. Pon a Geralt de 13 provisiones, que cueste. A ver cómo no lo juegan, porque hay muchas cartas como Regis
tiene un efecto más o menos parecido, aunque al menos Regis es ingenioso, porque tú tienes que setear la línea del combate. Y se nota, si te van a jugar Regis, se nota. Y necesitas unas circunstancias muy concretas. Y se puede jugar alrededor del bien. Exacto, y Regis te destroza. ¿Por qué Igni te puede destrozar de la misma forma, incluso más? Porque hay veces, que lo siento mucho, chicos, por mucho que digáis, no se puede jugar alrededor de Igni. Cuando tú estás jugando una baraja de armonía, por muchos chanchullos que haga, va a haber un momento que, por lo que sea, va a ser muy complicado jugar alrededor de esto. Uh-huh. Y te lo comes y dices, ¿por qué guay? Y con Irden lo mismo, aunque Irden, lo siento a la gente que lo... Irden es peor que Igni, porque al final destruir siempre es mejor que igualar. Que resetear. Sí. ¡Calvo! Pero Irden es más cara, tío, que Igni. Dices, claro, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me haces este tipo de cosas? Así que esa es mi opinión sobre Igni. No sé si la compartís o no. Bueno, podemos debatir todo lo que queráis. Luego que nos dé la opinión la gente. Luego si preguntas, que la gente opine sobre Igni. Va a haber gente que le va a gustar y se entere. No, pero esto es como todo, que al final las opiniones hay que respetarlas. Esta es la nuestra, obviamente, ¿no? Ni es la acertada, ni es la más correcta, es la nuestra. Cuidado, nada más, ¿vale? Se respetan todas. Exacto, se respetan. Nos basamos al final en datos y en las cosas que veo. Sí, en experiencia propia, ¿no? Sobre todo. ¿Cómo funciona, Tony? Igni funciona de la siguiente manera. Cuando tu rival en una fila tiene 20 o más puntos, ¿vale? De poder, destruyes a la unidad o las unidades más altas de esa fila. Claro. Entonces, si tú... antes tú podías hacer que las cartas del rival se igualaran haciéndole daño y pum, le pegabas el Igni. Sí. Ahora no. Con la iniciativa ya no. Pero le hicieron una provisión más barata, entonces pues te la metías. Dices, ya no vale 11, vale 10. Pues vale, pues me la meto y a cazar tontos. Y eso es lo que ha pasado este mes, que ha habido un montón de gente en mazos donde tú no te esperas Igni ni Irden. Sí, sí. Tenías Irden. Había gente jugando armonía que se quitaba una carta muy buena para meterse Igni. Irden es como, enhorabuena, estás haciendo tu deck peor contra todo, menos contra el mirror, porque jaja, tengo Irden. Y dices tú, pues, horrible. Es, al final, exacto, no necesitas setear la fila. Y entonces, el precio de recompensa no es tan bueno. A mí el otro día en un torneo me jugaron Igni, por ejemplo. Yo lo veía en la lista del rival y dices, pues sí, porque sé desde el primer momento que hay un Igni, pero en un ladder dices, pues no está así, porque al final tu Igni, yo sabiendo que mi rival tiene Igni, jugué de manera que al final su Igni fueron 7 puntos, pues te comes Igni, pero en un sitio donde no hay listas abiertas, que es el ladder, pues al final eso te jode. Sí, y te puedes básicamente comer 21 puntos y cambiar la partida directamente, en una carta haces el poder de 3, que es lo malo, ¿no? Al final. Claro. Sí. Al final. Bueno, al final, es lo que hay. Pero bueno. Yo creo que dicen por aquí que podrían ser que eso destruyera la más grande y ponerle un poquito más de cuerpo. Pues para mí sería menos tóxico. Sí, aunque, pero al final tendrías un Geralt profesional. Sí, es que un Geralt normal. Es que es eso, ya existe. Ese es el tema. Tienes Geralt profesional o Geralt normal, claro. No necesitas Geralt Igni. Ya, Geralt es un tema. O a lo mejor puedes hacer que meta un efecto de fila. También, podría ser. La quemadura, por ejemplo, que sea algo que haga daño rollo Ragnarok, pero durante X turnos, que sea como un Avalak, por ejemplo, pues vale. Algo menos, pero, algo jugable, algo menos, pero no tan game-changing, ¿no? No tan todo nada, no tan moneda, tío. Si lo dejas así, hazlo más caro, tío, para que no se vea tanto y para que te cueste más meter Igni. Igual que te cuesta más meter un escenario, meter Radella, meter Shub, porque Shub es una carta que puede ser tan tóxica cuando tu rival te juega un Shub de 2 y te revienta. Sí, pero, puede ser. Pero vale muy caro y te básicamente te mutilas la baraja para jugar sub. Exacto. Te mutilas la consistencia y te tienes que meter al caballero cintriano, Mai, recuerda. Exacto. Que se lo digan al pobre Frail, que se lo digan al pobre Frail, cómo lo pasó con la baraja de sub, ¿no? En el mundial. Bueno, vamos con la cremita, vamos con el sindicato, vamos con el caché, el tijeretazo más grande de todo el parche, ¿no? Que para mi gusto, yo te digo mi opinión lo primero, luego me dices tú si estás de acuerdo. ¿Hacía falta un poquito de tijera en caché? Sí. ¿Tanta? Creo que no. Bueno. Tú dirás. Bueno, primero el cambio, ¿no? Ahora, actualmente estaba Orden obtiene 3 monedas, el Orden pasa, obtiene 2 monedas en vez de 3, y en vez de tus acopios necesitan 3 menos, necesitan 2 menos. Es un cambio en las dos partes. Y las provisiones iguales, ¿no? Exacto, las provisiones las mismas. Ah, bueno. Bueno, amigos que quieren ponerle música de los negros con el ataúd al sindicato,
No, no, no. Os no, voy al a dar caché, un... al caché, no al sindicato. No, no, no. Han dicho sindicato directamente aquí. No, yo solo pongo a Hidden Caché. Pero... Sí, eso sí, pero no lo pongas, no seas garrulo, tío. Joder, joder, garrulo. O sea, no estuvimos como en el mundial el Never Gonna Give You Up. ¿Sabes? Eso. No me gusta, tío. Es demasiado serio. Yo soy el mayor, no me jodas. Puto Mike, tío. Venga, vale, vale, da igual. Venga, hablemos en serio, ¿vale? El hijo oculto probablemente se deje de usar en favor de Comodín. Es lo que va a pasar. Exacto, es que. Básicamente, yo a ver, entiendo que han querido hacer lo mismo que Off the Books, que en negro. Dejarlo igual. Dos y dos. Sí. Incluso yo que sé, o alguno en plan llenarse los bolsillos, o en negro. Sí, no. En negro, en negro. Es como en negro. Si te das cuenta, mira, busca en negro, dos cargas. O sea, ahí está, ahí está. O sea, en negro, dos cargas. Sí. Perfecto. Dos monedas, tres cargas, sí, sí. Y cada exacto. Tributo... Entonces, bueno, el sindicato han hecho lo mismo. Tres cargas, dos monedas y le quitan el acopio de tres a dos. Vale, pues para empezar, obviamente lo que has dicho, Xander, es demasiado. O quitas una cosa o quitas o la otra. Es que pero, ahora... O sea, me parece joder. Bien lo de... Prefiero, mira, ok, me quitas un punto del acopio, es totalmente lógico, es lo que deberían haber hecho. Y si acaso, pues lo bajas a 14 provisiones, ok. Esa es otra, pero es que se han cargado las dos partes, tío. Ah. Pero ahora aquí vamos a la sorpresa, vamos aquí a la magia, vamos aquí a la chicha de todo. El problema de Syndicate no es Hidden Caché, Hidden Caché ha sido el síntoma. El problema de Syndicate es que su core de cartas es muy bueno. Es dorada, es dorado, básicamente. Exacto, que antes se jugaba Comodín y se va a volver a jugar Comodín. Analicemos un poco Sindicato, ¿vale? Voy a meter aquí las cartas de Sindicato para que... Este va a ser el último vídeo de los que hagamos, será analizando Sindicato. Sí, es que es el que más... Vale, el escenario de por sí, bueno, este es matable, pero es la hostia el escenario, pero analicemos un poco las bronces de cuatro provisiones que tiene. Al margen de eso, vamos con las doradas. El problema aquí son las doradas también, o sea, porque como tienes doradas que valen tan poco para todo lo que hacen, pues te permite meter cartas bronces que de sorpresa... Sí. A ver, ejemplo de cartas baratas, doradas buenísimas, ¿no? Por ejemplo, el carterista que activa escenario, siete monedas. Sí, bueno, el Saúl, carterista justo no es el problema. El carterista no, el problema no. Me refiero, estaba desde más abajo, era porque es la primera que hay de seis. Luisa, vamos con Luisa. ¿Vale, chicos? Vamos con Luisa. Porque, ¿quién es el cambio de la Gordi? Sí, el cambio de Luisa, que la gente se piensa que no se va a volver a jugar Luisa por eso y estáis totalmente equivocados. Es un cambio importante, igualmente. Es un cambio... Vamos a ponernos en perspectiva. Sí, es un cambio importante que te abre cosas, vale. Has cogido una unidad que efectivamente vale 9 provisiones, 6, y tiene 6 de cuerpo, y le has metido orden sin cambiar ni el poder ni las provisiones. Muy claro, bien. Ha bajado mucho. Ahora, no. Sorry, no. ¿Por qué? No es roadlocked, o sea que no la puedes mover. Sindicato que tiene... O bloquear o matar. Claro. No, te hago también el segundo spoiler. ¿Bloquearla para qué? Tienes a el mejor purificador del juego, que es Adalbertus. Sí. Tienes al mejor defender del juego. Azar. ¿Qué tal? Es Azar Yavet. ¿Para qué le pones orden? Me refiero, ok. Pero, ¿y qué más? Porque tú, tu rival te va a proteger con Azar Yavet esto. Y luego te lo va, si tú lo bloqueas, te lo va a purificar. Entonces, o te cargas un 6, que cargarse un 6 no es baladí, que cargarse un 6 implica gastar removal. No. No, básicamente tienes que o parásito o gigascorpión, se acabó. Estamos en las mismas. Al final estamos en las mismas, ¿vale? Luisa es cierto que ahora se va a volver un poco más tricky, que es cierto que a veces se va a poder parar, que te la vas a poder cargar, que vas a presionar para que se la para sacar. Sí. Pero el problema del sindicato es que tú ahora mismo tienes los suficientes costes para meterse a Luisa, a Sabola, que Timbo, que si el escenario, que si Adalbertus, que si el perro, que si los venenos. Colega, sí. Que el problema del sindicato sí, son mira, sus cartas. Una cosa, ¿vale, Mike? Así hago la pluma, ¿vale? Hago como una baraja de sindicato y digo las doradas que se pueden llevar y te caben todas, ¿vale? Vale. Uno con Timbo, por ejemplo, en vez de con Bass y Flora, ¿vale? Por poner un ejemplo. Timbo, mete Timbo y... Meto el Timbo, meto el combo Luisa Bola, que es un finisher súper, súper fiable. Filipa, antes que eso está Filipa también. Sí, Filipa la... Sí, la de robar. Claro, Filipa la de robar, otra carta que dice brutal, ¿sabes? Es una carta increíble. Sí, pegado, es de los swings de tempo más gordos que te puedes encontrar en el juego. Claro, 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 claro. Entonces, obviamente, tienes Luisa, tienes Sabola... Obviamente tienes a Maral, porque Maral aquí es buenísimo y Maral es lo que sí, tienes. ¿Morels lo meto? Si juega Wildcard, sí, aquí no.
Si juegas, vale. Si juegas esto, ah, pues, no. Si juegas a esto, tienes a Saúl, que está a Saúl tope. De tienes Navarrete, el que es, o sea, vas a full, ¿vale? De doradas que valen mucho y son muy buenas, ¿vale? Sí, ¿el banco? El banco no, aquí es que te da hasta para. Con el hijo te da para meter el decreto real directamente. Te la suda el banco. Vale, decreto. ¿Sabes? Fuque el banco. Y luego la bestia, creo que también, ¿no? No, metes. Por no, ejemplo, la bestia metes no, Inke, sabueso. Inke, que es una carta buenísima Inke, también. La Inke. Y luego, pues, básicamente tenemos aquí muchas doradas. Y luego, pues, el core de bronce, ¿con qué lo rellenas? Pues con pillitos, que son súper buenos. Claro. Claro, el problema, vienes a cuatro provisiones, coges y tienes a los pillos. Los perros. Los perros son el único cambio que han hecho, que ahora vamos a hablar. Los perros, otro spoiler, no se están jugando tampoco ya. Uh-huh. O sea, los perros no se juegan. ¿Por qué? Porque a la izquierda de los perros, en esa fila, hay un señor que se llama el traficante de Fistek, sí, que es básicamente mejor. Un perro, pero mucho mejor. Y vale cuatro provisiones. Y ahora mismo la gente juega Fistex, traficantes y Maral. Los perros se han dejado de ver. Y coges CD Projekt, sorpresa. Pues, y me fui a los perros. Uy, pues le voy a dar un punto más de vida, pero los voy a poner a cinco provisiones. Por sorpresa, los perros ya no se veían, menos se van a ver. Sí, pues ahora se verá el traficante en todos los lados, ¿no? Básicamente. No, sí, es que se ve, es que ya se ve siempre, porque el traficante es un 6x4. Sí, aquí. O es un veneno, un 6x4. Sinérgico con tu facción. A ver, la cosa es, no lo he hecho entero, ¿vale? Pero más o menos la cosa es que, por ejemplo, el chacal marino con acopio 4 se volvía muy fácil de sacar moneda extra, digamos, punto extra con moneda. Y con acopio, o sea. Con uno menor de acopio va a seguir siendo también una carta genial. Sí. Hostia, yo por aquí. Hostia, Filipa la Luisa para doble free tributo. Ojo, Mike, ¿eh? Hostia, eso tú. Lo que puedes hacer claro, ahí, ¿eh? No, no, no. Sí, eso la risa. Los mierros pueden estar interesantes. Los cambios salen mañana, ajillos. Sí. Los cambios hasta mañana. Bueno, el otro cambio es el perro, ¿vale? El sabueso mutante va. Tiene 4 de cuerpo, pero la provisión se pone en 5. Realmente no hay mucha diferencia, solo eso, que se va a ver más el traficante de Histec, que encima es más versátil porque en vez del sangrado lo que puedes hacer es envenenarte una unidad propia con mínimo riesgo y sacar monedas por el camino y que estás un 6x4 en vez de un veneno. Pero si el asunto no es ese, es que el perro, los sabuesos llevamos ya, en el mundial ya no había casi sabuesos. No, de hecho no. Que no se juegan los sabuesos. ¿Por qué me tocas una carta que no vale, se juega? ¿Por qué no me haces más caro a Sabola? Hazme más caro a Sabola, hazme más caro a Luisa. Hazme sí, más es caro... que el cambio a que sea orden, realmente no la vas a jugar igual. Que te la van a poder parar, vale, pero la vas a jugar igual. El barra-barja es la misma. Tienes dos opciones para poder llegar a pasarla. O sea, al final, o sea, es un poco peor, ok, sí, pero no es como Nilgar, que por ejemplo le putea más el roblock de aquí. Joder, pero al final, pues, Adalbertus, tío, si solo vale 7. O sea, Adalbertus es un 7x7 súper bueno, aparte, se puede jugar. Coge a Zaryabed y házmela un pelín peor o más caro, porque sabes que es mucho más determinante que el resto de los defensores del juego. Hombre, parado con Donimir, la verdad que Donimir es una broma. Exacto, entonces. Por favor, no penséis que Sindicato le han puesto clavos o que se va a ir menos o incluso Hidden Caché, porque vais a volver a ver Wildcard con Graydon, que Wildcard con Graydon, para mí y para espera, mucha Graydon, gente, es el mejor combo que tiene un líder en todo hombre, el mundo. Pues mira, básicamente le pones una calumnia desde la Wildcard, ¿vale? Pones tributo sobre una unidad imparable, porque no tiene respuesta al rival y eso es lo que más duele, que sea imparable. ¿Vale? Lo que haces es, básicamente lo matas, puedes coger cualquier unidad y encima, si pagas el tributo 5, se potencia con el poder base, ¿no? Si por ejemplo cazas un árbol, imagínate, pues le puedes dar tributo 5 y se pone en un más 7, ¿no? Por ejemplo, el Graven y ha matado el árbol con USEA y se ha puesto en un 10, ¿no? Con lo que. Y ya no hablamos de mirrors, de cuando pillas un sabola enemigo, ya no hablamos de contra monstruos. Cuando pillas cualquier unidad gorda, ya no hablamos contra Reinos del Norte cuando pillas un Falibor o cuando pillas cualquier cosa. Cuerpo grande, o el varón, también. Exacto. No, la así verdad que no. Uf, menos mecánica. La mecánica del Wildcard, ¿vale? La enseño. Voy a enseñar la calumnia para que la gente igual. Es que no vamos a dar por hecho que todo el mundo sabe de lo que hablamos, ¿vale, Mike? Sí, no, al final lo que o sea, lo que hace Wildcard es que te permite jugar. Un crimen. No, es una carta especial, pone de sindicato. Ah, vale, sí, pero en ese caso. Sí, porque se juega el crimen este, me refiero, sí. Claro. Pero puedes, por ejemplo, sacar el banco, ¿sabes? De Wildcard a una mala. Cualquier. Entonces, juegas una carta especial sí. Y aparte ganas 3 monedas y nada. Entonces puedes jugar 2 cartas en un turno, 13 provisiones sí. Y nada. 13 o 12, creo que 13, si no estoy equivocado. Espera. ¿Volverá el calvo Menge? Pues es posible que a lo mejor volvamos a ver a Kalen Menge. No habría ningún problema. Aquí una cosa que la gente también desconoce es que, aunque parezca que no... Hidden Caché te da pocas monedas. Tienes pocas ¡Calvo! Monedas para todos los spenders que hay, ¿vale?
Y es posible, y Wildcard con ese Graden te daba un stack de monedas bastante gordo. Sobre todo Sí. en el momento donde las necesitas, ¿no? Hostia, aparte Mike, la calumnia, como es de 10 o menos, ¿vale? Te da dos, al final te da dos monedas extra también, que está muy bien. Exacto, eran dos, no, no tres, perdón, eran dos. Exacto. Si tú al final. Y si os dais cuenta, pon cartas de más de 10 provisiones, o sea, de 11 o más, especiales de sindicato. Y vais a ver que ahora ¿El solo está, Passy? creo que la. No, esa no es ni especial. Ah, es artefacto, no Así. cuenta. Vale. No, es ¿Especiales? la Collusion, creo que se llama. Ahí ¿Cómo? está, mira, ahí la tienes. ¿Vale? Esa es la única que no puedes jugar. Ah, la O confabulación. que. Sí, pero que bueno, Pero eso es un meme. ¿sabes? Esto es un memor. Esto es un momo, Mike. No me jodas. Exacto. Así que imaginaos el potencial que siempre ha tenido Comodín y que sigue teniendo, ¿vale? Sí. A ver, No se va a tiene. ver. Se va a ver. Simplemente vais a ver un cambio de caché. A ver, sí que es cierto que quizá no estaba en el cambio de caché porque estaba siendo demasiado fuerte. Y al final, para mucha gente, podía ser hasta frustrante. Sí, eso es totalmente Pero se puede ver. realmente el cambio que necesita el sindicato para estar a la par de las otras facciones es o bien que el resto de las facciones se eleven el potencial sobre cómo está el sindicato montado o que toques cartas clave de sindicato. Que puedes tocar Eso es. el Passy, puedes tocar Sabola, puedes tocar Luisa, pero Filipa, Luisa, Filipa. Sabola. Pero cuidado, tocar las provisiones para que Que sean duela más meterlas. No, caras. no tocar que. Sí, ahora Luisa es más difícil y se puede parar. Maravilloso, pero vale lo mismo. Vale lo mismo, claro, Claro, exacto. o sea, Vale lo bola, mismo. vale, sí, igual ahora no lo consigues, porque sigue siendo una carta de la hostia. O sea, es que ese es el tema, que. Sigue siendo. Al final, mira, Sabola, aunque lo briqueen, es un 8x9. Con potencial de ser un 17x9. Claro, es que Luisa, tú te vas, por ejemplo, Sangra ronda 2, te vas a ronda 3 con Luisa Sabola y estás metiendo 17, 23 puntos en dos cartas. Con un Y que. riesgo mínimo. O sea, pensad que ahora mismo se están cortando cartas como Morel, por no se Sí, está llevando. que Cuando no, o Morel sea. son cartas que en otras facciones tú a monstruos le das un Morel, vamos, y ¡Uh! monstruos te hace una Must. estatua, ¿sabes? Pero este removal en Reinos del Norte mismamente. Se juega seguro. Por favor. Exacto. O sea, a O ver. sea, Y el Skellige, ¿eh? son cartas que ahora mismo no se juegan porque hay cartas más eficientes por el tema de Hidden Cache, pero que se Claro. pueden volver a ver. El barco no, obviamente se va a ver menos en Claro, Wildcards. el barco Es más menos. complicado, aunque está guay, si lo Pero sé, es mira, más mira por complicado ejemplo de esta carta, ¿eh? Vale, ejemplo sindicato, el bastardo padre, ¿vale? Que es una carta que no se ve, pero es una carta ver. buena. O sea, tú lo ves, es una carta bastante buena. Sí, O sea, esto en otra correcto. facción probablemente hablaríamos de De una hecho, carta el jugable. sindicato hemos visto el mes pasado y el arquetipo este de Congregate. Y ahí va muy bien el bastardo padre, por ejemplo. No, no, no le han hecho lo mismo que a Damien. Para nada, para nada. O No, sea, no, 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 ojalá no, no. quisieran. No, de hecho hubiera sido. A mi calvo a ese sí que le han cortado las piernas porque lo han hecho Exacto. separarse de Stefan de manera que o defiendes a uno o defiendes a otro. Y eso es una Exacto. putada. A Luisa solo le han puesto orden. A Damien le han hecho roadblock. Y el roadblock duele Claro. más que la orden. Porque tú la orden la proteges y punto. Sí, La mira, de hecho, tienes que mira, aquí proteger justo tengo a y. Hammond, ¿no? ¿Por qué duele más el Roadblock? Porque está Hammond en el meta, porque están los halcones en Escuela Tael, porque hay mucho. Cualquier bronce funcional. No, no, Claro. no. Luisa, tú la puedes seguir jugando delante o detrás. Te va a Claro. dar igual. Solo tiene orden. Si lo hubieran hecho Roadblock, hablábamos de otra cosa, quizá. Igualmente el tema de Damien Estefan es más peliagudo. Porque Sí, Damien sí, sí. Estefan, al ser dos bigoteros que se juegan juntos en la baraja probablemente suya propia, el hecho de que cada uno vaya a la fila, entonces con Fion, hacía, ¡ja! Fion, ya está, casita. Pero ahora Fion o protege al calvo o protege al bigotes. O sea que a los dos no. Y Exacto. a Luisa solo hay que protegerla un turno. Y eso es súper Y fácil. exacto. Y a ver, que bueno, vamos a hablar de una cosa bastante que también se dice. O sea, Damián te da un buen valor de puntos, ¿eh? Sí, sí, Pero sí. A ver, sí. Luisa te da más puntos que Damián, Luisa es aunque otra parezca. cosa porque existe Teamboy, que es la polla. Luisa te da muchos más puntos. Al barco no le hicieron nada, No, el pero. barco no, es al acopio. Al acopio del alijo oculto. Porque en el alijo oculto el barco salía con 6 monedas en vez de con 9. Y ahora va a salir con 7. Y el alijo A oculto da ver. menos monedas, con lo que el barco ya no es tan core de sindicato. Bueno, pero ya, bueno. O sea, el asunto es que si tú juegas aquí en caché ahora mismo con el nuevo parche, tú usas el líder, dos monedas, usas el Eye of the Tiger, cuatro monedas, tiras un pillo y ya tienes el barco. Sí, eso es cierto. Pero bueno, a ver, es más difícil. Es que ahora, por ejemplo, la salida de alijo oculto, de alijo, ¿vale? Que lo tenías que gastar porque había que gastarlo porque tocaba el turno. Alijo bombones empiezan a funcionar, era muy bueno. Porque va, o sea, tampoco vas a flipar de una a dos monedas, porque normalmente las cantidades, o sea, tú manejas entre una y dos monedas normalmente, ¿sabes? De como base, siempre, Sí. para que todo funcione. Entonces, ¿sabes?
Bueno, sin más. Eso va a seguir siendo un poco igual, solo que ahora mismo yo pienso que veremos más wildcard, obviamente, Sí, y que yo no creo que vamos a también. ver zonas abusivas y estratosféricas como pasaba No, y el ban ratio va a bajar. El ban ratio va a bajar probablemente. Eso también es importante. con Vale, Mike, pues Valorant. vamos a lo que importa, porque esto es súper importante, ¿vale? Vamos a las pedazo de barajas al módico precio de 20 pavos cada una. 20 euros, tío. 20 Si no he entendido putos mal, euros. ponía 19,99, ¿vale? Van a vender Oh, unas no. barajas que han dicho que, bueno, son mejores que los decks iniciales, Pero. pero no son decks top tier, ¿vale? Son Bueno, decks que van a estar vemos. centrados en los decks, en los líderes nuevos, ¿vale? Bueno, vemos ahí tenemos al Nilgar con el collar. Bueno, que es una buena estratagema, la verdad. Dentro de lo que cabe es bastante decente. De las de facciones de las más jugables. Y bueno, podemos. ¡Calvo! Y tan calvo, sí, señor. Podemos ver cartas que pueden ser útiles de ese deck, Mike. Hablando en plata: Vincent, Joaquín de Wet, Ramón Tyr con él. El Sí, copero, Roderick. El Vanemar en este líder sí es bueno. Pero bueno. Luego las Rod Tossers son bastante buenas. las damas Las están bien, las Damitas, tortugas las Tortugas son también. bastante buenas. Y el cazador Van Morlegem, ¿no? Sí, exacto. Y ya está. Todo lo demás es broza. Todo lo demás Exacto. a la caja. A tomar Todo por lo culo. demás es broza. Claro, a ver, no es ¿Vale? que el mazo sea la puta mierda, pero 20 pavos por esto es un robo, tío. O sea, de nivel Este es de calidad-precio. los, ojo, este es de los mejores, ¿eh? Ya, pero Ahora que a nivel veremos otro. calidad-precio esto es da cringe, tío. O sea, a nivel Este es de los. calidad-precio, o sea, no, lo Vamos, siento. esto de lo mejor que te puedes encontrar ahora mismo, ¿sabes? De los decks que han enseñado, ¿vale? Es que qué pinta Fringilla en este arquetipo cuando se bufa con hechiceros y no hay ni un hechicero en la baraja. ¿Qué puto pinta la Fringilla aquí? Exacto. A lo mejor, ojo, que a lo mejor me he colado yo con la traducción y soy un pepega y mañana de repente dicen que valen 10 pavos y nos quedamos tal. Pero según lo que he entendido, es lo que ha dicho Burza, que es que te trae unas cartas doradas, legendarias, épicas, que eso, digamos que no te conseguirlas valdría más que ese dinero. Yo te digo, pues una mierda. Ojito, ojito, ojito que Yo Vanemar es te hechicero, digo Mike. Ojito que Vanemar es una. hechicero. Sinergia. Ojo, ojo. Paren las rotativas. Gracias por los follows, chicos. Di Marco Corito y Skoll, que se me había olvidado antes. Skoll, todos los vikingos arriba. Perfecto. A Esa ver, coca. me parece bien que quieran meter mazos predefinidos para gente novata, Tío, ¿vale? Ok, porque al pero final. económico, Pero por favor. creo que ya se han dicho, no, no queremos que sean mazos top tier porque eso daría ventaja a la gente que los compra. Vale. Pero no me pongas esto tan caro, tío. O O simplemente, haz un ¿por qué? bundle. 20 euros Mira, por todos, te lo compro. 20 ¿sabes lo euros que todos, haría? Mike. 20 euros Mira, no, todos. no. ¿Sabes lo que haría? Mejor que eso. Y me los puedes poner a 20 euros si quieres. Coges. Y haces un pack, no de un deck, sino de Claro, cartas en claro. X facción que sean buenas, en plan, pack de doradas buenas de Nilfgaard, y me las Sí, pones a 20 euros. starter pack, ¿no? Starter pack de legendarias, por ejemplo. O Y te Starter Pack, pone. o Legendary Pack, o en Sí. plan, Essentials, por Te ejemplo. ponen Vincent, Joaquim, el escenario, Ramonchu, te ponen el coperito, Roderick de Duntín, te ponen Mira. el Maral y pa'lante. Y te digo, vale. Te digo, ok, me estás vendiendo las mejores cartas del juego para tenerlas antes. Vale. No es lo que yo haría, porque Wendt es un juego donde tú consigues todo tan fácil que no merece la pena. Yo No. tengo un colega, mi amigo Álvaro, que estoy ayudándole, y no lleva ni un mes jugando. Y ya tenemos hecho el Mystic Echo entero, y tiene un Kiki Mora Queen solo con el que le ha tocado a medias, y cada vez que abrimos barriles con todo lo que le están dando, le da para craftearse de una a dos legendarias más lo que le salen. Entonces, Sí. 20 euros de esto es un poco pagar el pato para que luego al pobre chaval que compre este le diga, hostia, es que. Pues Philippe no se juega, Fringilla no se juega, la Hunting Pack no se juega, los Enforces tampoco. Pues a lo mejor te podrías haber pillado el Starter Pack este que te dan 7 barriles de cada una de las expansiones y con eso hacíamos algo, ¿no? Además, Mike, mola mucho porque tienes los maestros del disfraz que se gustean si hay se bloqueadas o así, ¿no? ¿Cómo era? Con el líder súper sinérgico. ¿Qué prestigio es tu colega Álvaro? Acaba de empezar de cero, o sea, primer prestigio. ¿Vale? Bueno, Pero bueno, vamos a Reinos seguir. del Norte. Bueno, aquí básicamente las cartas viables de aquí: Adalia, que sí, así que es buena. Reinar, que es jugable. Viseguer, que está muy bien. Boimir. Sí, Boimir ha dado una muy mala, también te lo compro. ¿A quién, perdón? Reyla, perdón, Reyla. Reyla jugable, vale. Y Líder. luego abajo las Enchantress, los Royal Wards, los Excitement y el aceite. Estamos en lo mismo. Vale. Ok. Odrin, eso dicen, Odrin, el calvo, el puto ¡Y calvo. Calvo!
Odrin y Trololo, ¿sabes? Trololo es una carta que necesita un rework. Odrin, Trololo y la solución de ingeniería. Sí, 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 son el trío calavera, ¿sabes? Y no te dan 6, que es quizá la carta de Reinos del Norte más importante, ¿sabes? Junto con Falibor. A ver, yo entiendo, no te dan 6, no te dan Falibor, no te dan el Barón. Barón, es no que dan... Draug. O sea, no tienes las 4, el top 5 que dijimos, del top 5 tienes a Adalia, entre comillas. Y exacto, mira lo que ha dicho. Y estos mazos tienen que ponerlos igual que el mazo de Syndicate, 11 euros y una Filipa. Pues sí. Pues sí, 11 euros. Pero 20, pues no. Por 20 es un robo. Yo te digo, por 20 te compraría todos. El pack entero por 20 sí te lo compraría. Pero por 20 ya es fliparse porque estamos hablando que son 5 mazos por 20 euros. Vale, vale, pero me refiero para que fuera realmente. Yo estoy poniéndome la piel de un novato, ¿vale? 10 euros por mazo sí que te lo compro. ¿Vale? Sí, a ver, yo me estoy poniendo la piel de un novato que dice: qué guay, voy a comprarme esto y empezaré a jugar Went y podré jugar Ranked bien y subir. Pues no, no podrás. Porque tienes a Odrin. Sí. A ver, tampoco nos flipemos. Por 20 euros no te fabricas a toda la facción, vamos, ni. No, pero joder, tío, no sé. Pero que igualmente que lo bonito es ir jugando día a día, ir haciendo los contratos y haciendo las árboles de recompensas, que hay un montón de cosas por hacer. Hay misiones, hay de todo. Que Went es muy friendly con los recursos, no te hace falta esto. O sea, exacto. Y al final, pues ya os digo, yo lo haría por 10. Bueno, y aquí la... Esto es la clan fiesta, Mike, porque ojo la enchante de armor, ¿eh? Ojo la enchante de armor, jugabilísima, ¿eh? Uf, claro, porque estrategia... como de armadura, obviamente de armadura... Bueno, de aquí, básicamente, me quedo con los mineros. Los vale. Smuggler, mira. Los Smuggler, sí. Smuggler. Ojo, los Smuggler. Ya tienes un cacho de armonía, no está mal. Luego, y pues que son malísimos. Mira, dos Smuggler, el Sapper... Sí, pero son las comunes. ¿Vale? Ya está. Ya, pero no ya... está ni el enano Colemoen, Mike. Son unos tiñas. No está ni el enano sólido. Ni el puto Marauder han puesto, tío. ¿Cómo son tan tiñas? Ya. No metas el árbol que se juegan todas las facciones. Sí, sí, no metas el gran árbol, ¿eh? Que tampoco, como en enano seguro que no juegas el árbol, ¿verdad? ¿Verdad? Ni los reclutas, ¿eh? Ni los reclutas, Mike, que valen para cinear y son bastante buenos para llenar las filas. No, hombre, no porque... A ver, está bien meter la dríada de encantadora porque, bueno... porque es un enano verde. No, a ver, es una carta sobre el papel que, claro, te da vitalidad por la armadura que tengas. ¡Uf! ¿Sabes? Ojo, ¿eh? O sea... Esto es como cuando te comprabas un mazo de torneo de estos de Magic y en el banquillo decías... Pero con esto llevo un peta artefactos, es una baraja preparada con banquillo y todo. Llevo un rompe artefactos. ¡Oh! Sugoi. Y bueno, exacto, vamos con el Syndicate. Exacto, bueno, este sinceramente, aquí me callo porque tiene el Tiger Sai, que es jugable, tiene el Pasiflora, tiene a Vinci. ¿Veis aquí el problema del sindicato respecto a las otras facciones? Que sus bronces y en general sus cartas son casi todas buenas. Pasiflora es una carta puta madre. Ojo, o sea, metes un escenario aquí, ¿eh? En el resto de facciones ni pipas. Aquí te meto el Pasiflora. La Vinci, que es jugable en algunas composiciones. Sí. El Galeano, que hasta ahora en la hostia, el barco ahora va a perder protagonismo, pero en la hostia. Jibiter y Alidia, que dentro de que son cartas que no se juegan, no son malos. Es como Philip, no es la hostia, pero bueno. Luego tienes el perro que no está nada mal. El perro es buenísimo. Obviamente, Ludovico es Martillo, no. Pero tienes a Saúl, que está bien. Isdrop, que no está mal. Antes se jugaba, aunque ahora es muy cara. Sí. Pickpocket está bien. Los Killers son caca, pero las Pasifloras son buenas. Las bombones, los Sewer Riders son jugables. Los Blue Rider me, pero exacto, son jugables, no se juegan porque hay cartas mucho mejores. Bueno, los Tax Collectors son buenos, los Blacksmith son buenos, los Chacales son buenos, los Pillos son buenos. Colega, sí, es que o sea. De hecho, esta casi es mejor que la que dan del sindicato. Sí, no, esta baraja sí está mejor enfocada, ¿no? Además, tienes el Pasiflora con varios invisibles y que es verdad que te falta Luisa y Sabola. Pero es que te falta mucho core en cada mazo. O sea, si te fijas, te faltan mínimo 3 cartas importantísimas que tenían. Para mí eran un más, ¿no? Gracias por el follow, Sergio Iceman, el señor, Sergio Este deck se llega a salvar en comparación con los otros. Si alguien se emperra y dice, Dios mío, quiero jugar uno de estos decks, o Dios mío, quiero empezar con el sindicato, pues mira, este deck, te digo, ok, te lo juego. No está mal. Exacto. Este deck está mejor. Es que solo con el Pasiflora ya le mete una goleada al resto. Pero es que por lo menos no tienes ninguna carta que digas es un momo, tío. O sea, y no tiene nada que ver. Bueno, Ludovicus un poco, quizá, ¿no? Ludovicus lo que pasa es que es más greedy. O sea, es a los 3 turnos te da, creo que era bastante profit. Y tiene que estar vivo. Vale, sí, yo lo entiendo. Pero bueno. Pero aún así.
No es Fringilla, no es Odri. Es que es eso, Fringilla, Odri, y sobre todo Trollolo, Trollolo que tiene sinergia con armadura en ese Reinos del Norte. ¿Qué cojones pinta Trollolo ahí? O sea, méteme a Sí. Ana, mete a Ana Strange. Bueno, Ana Strange igual está la Y lo que base. dice Javier es que Ludovicus lo puedes combar con Vimsy y por las monedas que te Es da y se verdad, es potencia verdad. Vimsy, o sea, Es verdad, es verdad. ¿sabes? Sí. Bueno. No hay color, no hay color, ¿eh? No, No la hay verdad que color. no. No, igualmente, creo que son un poco sacacuartos. Si acabáis de empezar a jugar, sinceramente, yo me iría poco a poco, me centraría en una facción Y directamente. faltan los otros Castearía. dos. Sí, pero no, los tienes por ahí, es que no, como no estaban. Voy a buscar, a ver, voy a buscar. A ver Sí, si tenemos suerte. el de los Porque antes. monstruitos, hitos, hitos. Sí, cuando lo he visto no estaba o no lo encontraba. A ver si en Reddit ya lo han subido. Sí, si no, pues Porque nada. la baraja de los monstruos también era un poco jejeje y faltaba Nos la de Julio. estamos aquí medio descojonando, aquí a tope. Es lo que hay. Yo ya he dicho que habían cosas buenas, pero habían cosas que no iba a ser. Yo por lo menos no iba a ser tan bueno. A mí me ha parecido, sinceramente, un. Me ha parecido un. Un parche insuficiente, un parche Sí, muy vago y un sí. parche que no ha querido atacar los Lo problemas importante, que lo tiene. realmente importante, ¿no? Ha ido a por las risas, exacto. Entonces. A ver, No la idea sé. de las barajas es buena. Tener una baraja de iniciación, pero por lo menos que te ponga cartas que vayas a usar en plan core. Esta del sindicato sería el ejemplo a seguir. Con el pasifloate, pues es una buena manera del pasifloate de arrancar una baraja. Por 15 esta por 15, por ejemplo, te la sigo comprando. Por 20 me lo pienso, pero incluso te la podría llegar a seguir comprando. Lo Sí, que a ver, el viaje sí. premium sí es rentable. El viaje premium está muy bien. El viaje premium es muy rentable. Hay que reconocerlo, que ahí sí lo hicieron bien. Pero Es que bueno. lo olvidé. Una de cal y otra de arena, ¿no? Al final de nuevas features, lo que hemos visto en el parche, lo que son nuevas características, están de puta madre, estás haciendo el juego mejor. Lo que es balance, pues o sea, sinceramente, en muchas ocasiones me recuerda a la escena de los Simpsons, donde, ¿sabes? Están paren las rotativas y aparece Sí. una escena con macaquillos, ¿no? No sé, pienso que ahí hay una desconexión entre el equipo de balance y lo que es el juego real, ¿sabes? Pienso, vaya. A lo Y mejor, creo y que. esto es una reflexión, Mike, sería el momento de quizá contar con algún equipo, pequeño equipo de feedback realmente que les hagan caso real. O sea, un equipo que te detecte los problemas reales del juego. O sea, contratar a algún jugador, incluso algún jugador que haya probado, ¿no? Una valía. O sea, un tío con currículum, ¿vale? Que sea un gran analista, ¿no? Que analice muy bien las situaciones, un tío que le dedique horas al juego. Sería una buena opción tener el equipo de balance un jugador que sepa, ¿no? De los entresijos de la Pro Ladder, que es donde se cuece, ¿no? Todo el buen competitivo, todo el bacalao. Porque es que realmente es eso. O sea, si tu equipo de balance no son jugadores que lo viven de primera mano, tu balance va a tender siempre a ser muy flojo. Sí, a ver, es cierto que un jugador nunca te va a solucionar la papeleta. De hecho, ha habido siempre muchos problemas con juegos que intentaban decir, no, nosotros contamos con X para balancearlo o X persona. Tampoco es eso, Claro, ¿vale? a ver. Lo que tú que tienes que hacer es escuchar eficientemente a tu comunidad. Yo creo que a muchos de nosotros no nos importaría que nos pasaran incluso un cuestionario al mes que nos dijeran cómo has visto el meta, cuál es el problema y que realmente escucharan ese feedback. Es cierto que no tienes que basar un juego solo en lo que te digan tus jugadores hardcore competitivos, que es cierto que No, tienes todo que no, mantener un pero joder, no hay que ser. No hay que ser demasiado. A ver, no hay que ser demasiado listo para entender que a lo mejor hablas con la gente y no vas a coger todo lo que te digan al dedillo, porque igual los jugadores tienen un sesgo, ¿no? Están con un sesgo inclinado hacia una facción o a que odian a la gente, ¿no? Un sesgo de odio ignis, por ejemplo, puede dar lugar a algo tóxico. Pero, joder, Exacto. puedes hablar con gente y hacer caso de verdad al feedback. O sea, no decir, bueno, Exacto. mira, dame feedback, pero ya veré luego yo si, ¿sabes? Si te Ya, doy exacto. credibilidad. No, no, si me Los, a pides ver, feedback, tío. los PTR tuvieron problemas. ¿Por qué? Porque eso era un cachondeo. Ahí entraba hasta mi prima, ¿sabes? La del sexto. Oye, quiero un PTR. Ok. Uy, llevo 6 meses sin jugar al juego. Dame un Bueno. PTR. Y era como, venga, aquí, ¿sabes? Hasta Paco el apuntador. Pero si tú estableces unos criterios buenos para que haya realmente una cantidad de personas que aportan y que activamente reporten feedback, tú les das esa recompensa y X cosas. Y es cierto que no vas a tener el mejor balance del mundo porque siempre vas a cometer errores, pero Nada por lo es menos vas a perfecto, tener una pero. visión más A ver, pero no metes un parche, cercana ¿no? a la Igual hay realidad. 7 cambios. Es que el problema de este parche, Mike, analizándolo fríamente, hay 8 cambios.
Uno es Assassin's Tesis, otro es AIDA. Yo venía a medio testear cosas, pero déjame ser un buen tester grande. Me gusta. Grandísimo, no, Vale, a ver, me refiero, hay ocho cambios. Uno es Isbel, irrelevante. Otro es Assassin's Tesis, irrelevante por dos. Otro es el Sabueso, prácticamente irrelevante porque ya se estaba dejando de estar en el meta. Otro cambio es a Exacto. Vanguard, perdón, a Blaze of Glory. Oh, no. Otro cambio es a Templadura. ¡Ay, Dios mío! Otro cambio es a Overwhelming Hunger. Tres líderes que están inéditos. Y el único cambio Exacto. real es, le acabas de pegar un tijeretazo a Hidden Cache, le has pegado, le has cortado medio pantalón a Uprising y ya, y no has tocado nada más de lo que te falla en el juego. No has tocado. A los monstruos no les has hecho nada, no les has dado ninguna herramienta, no les has dado poder, no les has dado nada, no les has solucionado absolutamente nada. ¿Qué coño se está haciendo? O sea, ¿qué coño de balance es esto? ¿Qué hace? Tú No puedes. sé, para mí al final, digamos que atacan problemas que ven, los atacan tarde. Y son, o sea, al final son síntomas, no la enfermedad en sí. O sea, A ver, es que, joder, llega un punto, tío, que dices, joder, mira, lo yo. que déjame, la síntesis se puede notar, sí, pero tú que te quitas en Mystic Echo para meterte a esa síntesis, es Claro, es decir, que. te da más a esa síntesis en un mirror, sí, en un mirror te lo compro, porque en Tac de Dragón la hostia en armonía. Pero tú te quitas el Treant o te quitas, ¿sabes? O te Claro. quitas los venenos para meterte a esa síntesis. O el concilio. Exacto. Isbel es correcto, Isbel es lo que hemos Sí, dicho, es no nos correctísimo. quejamos del cambio, ¿eh? Pega No, 6 meses. no, eso es, Pero nos sí, quejamos que ahora de puta mismo. madre. Pero porque lo han visto en un torneo, porque lo vieron en el. Es que me juego los cojones a que fue porque lo vieron en el partido de Polonia contra Finlandia. Ah, Es que ya. vamos, te lo firmo en un papel. ¿A quién fue a Celi, pobrecita mía? No sé si fue a Celi, pero creo que fue terrible. Fue como, ay, qué cabrón. Se la va a Exacto. liar. Exacto. A ver, sí. A ver, al final, a Me Moley, sí, a refiero. Moley, Moley. Exacto. No sé, fui, sí, o, no sé si fue Moleyon. Si sí, fue Moleyon con el Usurper ese. O sea, y es que te juro que es que me juego 5 euros, ¿sabes? Para decirte que ha sido a raíz de eso. Que han Bueno, dicho, hostia, Isbel, sí. uff, menudo abuso. Ajá. Uy, qué troll, ¿no? Uf, qué Wow, tóxico. pero bueno, colega. ¿Sabes? Pues anda que no hay. Vale, Pues es que anda que no pues. hay cambio. Pero bueno, si la gente, si tenéis alguna pregunta a Eso hacer es, ahora después mismo, de la pues. salsa, ahora sí, preguntad lo que queráis y vamos a dedicar 10 minutitos a contestar todo lo que diga el chat, ¿vale? Vale, exacto, Eso, fue fue Camps Camps contra contra Virex. Villepiés. Es verdad, la No, primera que partida. no Sí, sé la si fue primera Camps partida. o Molillo, pero exacto. No, O sea, Camps no, no para. fue Camps, fue Moleion, porque Camps no jugó el primer partido. Exacto, fue Molillo porque Molillo creo que fue el único que jugó, ha sido la única eliminatoria que ha jugado y iba con Usurper además, ¿sabes? ¿Qué les parece que la próxima expansión tenga 70 cartas? Lo hemos dicho antes, ok A si. mí bien, siempre y cuando, ¿no, Mike? Apunta, reworken y balanceen durante los 6 meses, ¿no? Esa sería la cosa. Exacto, ahí está, ahí está. Dice Kamedi que le gusta que el cambio de Luisa es que puedes liberar 18 provisiones quitándote Luisa a Sabola. Ya, Yo pero no pierdes pienso que lo mucho sea. potencial de finisher. Pienso Kamedi que por mucho lo vamos a intentar y oye, a lo mejor suena la flauta. Nunca, Nunca aquí se esto sabe, de ser. tío. Probar. Somos todos vecinos, pero yo pienso que no vas a encontrar mejor combinación A ver, porque prueba y sigue error siendo. es valioso, pero nunca, yo creo que En a día uno priori cuesta. sí, y bueno, había una pregunta interesante si pensamos que va a cambiar el meta mucho. Yo creo que no. No, con este Creo parche que no, nada. con estos cambios simplemente vas a ver otro. No vas a ver tanto Hidden Caché. Vas a empezar a ver Wildcard, vas a empezar a ver otras cosas. Y unos decks que pensabas que no brillaban tanto van a brillar más. Por ejemplo, Uprising. Pero no vamos a ver un cambio ligero. O sea, no. Yo pienso que va. Quizá algo de variedad hay, pero no. No. Igni obviamente se va a seguir viendo. Por ejemplo. Dice 12 cartas por facción, me parece bien porque no me provoca ansiedad. Sí, eso es lo que decía yo, que no te da la ansiedad de. Es que, claro, nosotros, Mike, lo vemos desde un prisma en el que tú tienes todas las cartas y yo también, ¿vale? Porque No, no, venimos aquí claro. desde la veteranía, hablamos de que nos dieron la vida de cosas, ¿no? En su momento. Y eso fue muy guapo, premiando la fidelidad de los jugadores de beta y todo eso, ¿no? Pero para una persona que quiere ir al día, ¿no? Y que ha empezado ahora con el Anders, por ejemplo, el hecho de que una expansión tenga 70 cartas y se salten cartas de paja, para los jugadores que van al día les viene muy bien. Que sea sincero, Claro, es algo muy exacto, es bueno. lo que he dicho yo. Yo prefiero 70 y que se jueguen a 150 y que el 90% no Sí, se jueguen. claro. Por cierto, el tema del cambio de restos y polvo lo hemos dicho. Las cartas Sí. valen lo mismo. Ahora mismo, a partir de mañana, las cartas valen los mismos restos y los mismos polvos de meteorito. Tanto que valen hacerlas como valen lo que te dan cuando las eliminas, ¿vale? O sea, que hacer una carta premium te va a valer lo mismo que hacerla normal. Sí. Una legendaria, 800 restos, 800 polvos de meteorito. Entonces, las legendarias que hoy os queráis hacer, hacéroslas.
Y a partir de mañana, tanto épicas como las demás que queráis vender y comprar, hacedlo. Sí, la Incluso si cosa queréis. Es que ahora mismo el ratio de lo que te daban por ella no lo recuerdo. Pero básicamente es eso. sí. Bueno, a ver, está bien. Vale, por aquí preguntaba Gurzan, creo. Sí. Ahora las cartas que hace robar al rival no permitirán activarse con descarta. Exacto, como Matajuri, básicamente. Ismael se queda como mata, básicamente para que no troleen. Sobre los 20 pavos por pack, ya es el primer mes que juego en serio mis primeras clasificatorias. El único dinero que me he gastado en el viaje, en el Journey, me parece bien. He llegado a rango 7 con restos y barriles desde cero. Pues como tiene que ser. Y lo que lo vas a disfrutar, y vas a ver que el juego es amable contigo y en nada vas a tener una baraja top tier, vas a poder tirar de ella y vas a poder ir haciendo poco a poco, completando tus facciones. Eso, tenlo por seguro, Exacto. es un juego muy, muy, muy amistoso. Exacto. Así que Sergio, no compres lo que te da. O sea, esos decks no te los compres. Si tienes alguna duda o quieres comprar e invertir dinero, invierte dinero en decks, en kegs, perdone, o sea, en Sí, 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 barriles. sí, sí. Incluso el pack de bienvenida este que te dan de 7 barriles por expansión está de puta madre. Pero si gastáis, no gastéis dinero en esos decks, porfa. Si tenéis cualquier duda, le preguntáis a Sander, me preguntáis a mí en Twitter, en Discord, Contestamos en siempre. cualquier lado, os contestaremos y os ayudaremos lo que haga falta. De hecho, tenemos guías de cada facción, pero no gastéis dinero en eso. O sea, Nada, os no merece la recomiendo que no lo pena. hagáis, No tío. merece la pena porque además es que encima te trae un montón de cartas que no valen para nada realmente, porque es que ya has visto, Fringilla, Trololo, el Yo pre... soy el primero que apoyo a CD Projekt, que me he gastado, yo creo que me he gastado más de 200 euros en Wendt en estos años. Pero ha sido Compré porque tú has barriles en querido, teoría. ha sido por apoyo, no por necesidad. Ojo, y todas las skins y todas las cosas que salen nuevas me las compro. Y el viaje, el primer día premium y las expansiones me compro el pack gordo porque digo guay. Pero los decks, chicos, de verdad, no es por nada, no es por tirar beef ni nada, pero objetivamente no merece la pena. No, 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 a ver, que no es. Ellos están en derecho de sacarlo, a ver, Exacto, exacto, tú exacto. cuando vas al cine, ¿no? Las palomitas son un robo, ¿no, Mike? ¿Sí o no? Depende del sitio donde vayas, sí. En mi Generalmente son pueblo, muy no. caras, ¿no? Vale, bueno, claro, tú eras de Alfa del Pino. Claro. Ha venido. A ver, obviamente, ¿no? Pero me refiero, tú vas a Madrid, ¿no? Al cine, vas a Callao y las palomitas, Martín Martín, ¿no? Tú puedes ir al cine y no comprarte Exacto. las palomitas. Pues tú puedes jugar a Wendy y no Exacto. comprarte esto. Que lo ofrezcan, a ti te da igual. O sea, yo no critico que lo ofrezcan, yo te estoy diciendo que no te lo gastes el dinero. En mi opinión, te estoy diciendo, tío, no pagues. Pero que lo Sí, ofrezcan, oye, todo lo que quieran. Yes. De hecho, mira lo que dicen, con 300 polvos puedo hacer una premium, puedo hacer 10 cartas comunes premium, en teoría Yes. sí. De hecho, mira, os voy a dejar aquí Pregunta cuánto te la cuestan lista. las palomitas, Mike, en Alfa de Pi. En plan 260 o algo así. 260 está muy bien, cuidado, ojo. Madre, hombre, eso. Aquí en Bilbao te roban, tío. Como es todo lo grande, los precios también. Pero mira, os voy a dejar en el chat, ¿vale? Aquí el artículo donde explican ahora mismo lo que básicamente el cambio en polvo de meteorito, ¿vale? Para que la gente lo tenga más claro. O sea, os lo dejo aquí. ¿Vale? O sea, ahí tenéis. Ah, vale. Los upcoming changes. Sí, a ver, es ¿Vale? Para básicamente. que no vale Las la pasta. épicas valen menos de hacer, las comunes y doradas valen menos, perdón, las comunes y raras valen menos y las legendarias más, ya está. No, y las épicas también valen menos. Eso, 100 menos. épicas menos, raras menos, comunes menos, legendarias más. Exacto. Es más, o sea, las legendarias a partir de mañana cuestan más de hacer, pero te dan más también. Dicen, el abuso de moneda no se podría hacer con Estregor, esto es interesante, Mike. Sí, es lo que han dicho, que se puede seguir haciendo con Ya, pero Estregor, Estregobor son tres turnos, era después de tres turnos, ¿no? después de los turnos creo que era, y aparte te da Uf. la unidad, solo unidades y te la baja en uno. Digamos que ya Pero... Uf. es súper ineficiente esos 2 turnos, Claro, efectivamente. es que ya se ve venir. Es mucho más fácil jugar alrededor de eso. Isbel te pegaba el atraco y no podías pararlo. Exacto, el polvo de meteorito ahora mismo solo sirve para hacer cartas premium, para comprar algunos cosméticos, Ah, sí, ¿vale? para skins y brillantitos. Va. Que van a, o A sea, ver. ahora mismo hay un tablero y había algunos packs y dicen que van a meter A algo ver, más. Mike, espera, ejemplo práctico. Estoy aquí otra vez en el juego, ¿vale? Yo quiero. Me mola el banco de Vivaldi, ¿vale? Pues transmuto y me cuesta 400. A partir de mañana, como esta es épica, me va a costar 200, ¿vale? Ahora mismo me costaría 400. No, esta vale. No, no, perdona. Esta vale 400, valdría 800, que es lo Ah, que ¿esta es medio. legendaria? Ay, perdona, soy mongolo. ¿Cuál es No pasa nada. épica? Te perdona. ¿El Levioda? No, sigue bajando, anda. ¿El Herediano? Graden. Graden, por ejemplo. ¿Graden es Graden, por épica? ejemplo. Sí. Vale, Graydon ahora cuesta 300, pues a partir de mañana va a costar 200. Sin embargo, por ejemplo, el banco de Vivaldi me cuesta 800 a partir de mañana. Eso es lo que va a pasar. Exacto. Y otra cosa, lo que ha hecho Sergio, la taberna. Ahora mismo el tablero de la taberna se puede pillar con polvo de Ah, pues meteorito. mira, ¿dónde está eso? Que lo voy a pillar yo. En la tienda, en la shop. Madre mía.
Madre mía, Sander. Antes había unos bundles que te daban un tablero, una skin de líder y un avatar en, tío, en la tienda, arriba a la derecha, Que yo esto donde no lo están. visito, Mike. Pues mal vas y no lo visitas. ¿Dónde son los tableros? Creo que es en paquetes o en ornamentos. Creo que ornamentos. A mí me da Ornamentos. miedo hablar contigo y paquetes en la misma frase, me da miedo. He dicho ornamentos, tío. Que ya voy, has dicho paquetes lo primero, no me He engañes. dicho paquetes o ornamentos y luego Ya le ornamentos. había dado. Ya, Es que bueno, sabes mira. qué pasa. Comprar, dice, 1.600 cuesta. Anda, hasta luego. Es barato, ¿eh? Ya, pero O no sea, los tengo. pero es que claro, esto lo pusieron al principio de Sí. la al principio de la de Homecoming y con Porque el soy un COVID. pensionista. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más o nos vamos a cenar? Sí, Venga, bueno, nos aprovechad. han el salseo, nos dice Taco. Porque, aprovechando que ponemos el link, ¿por qué la web de Wente en español, cuándo la van a usar? Porque no está al día. Ya, no está al día, ¿no? Para los partes. Me parece una puta mierda, sí, no nos No costaría está al nada. día. Entonces, a ver, esto no es sorpresa. CD Projekt lleva desde noviembre sin community manager y sin gente de publicidad en español. Cierto, de hecho Es que el era community era el Jaume, Melón, se fue a community. hacer otras cosas, ¿no? Y pues, era un tío muy majo, por cierto. Se Sí, nota bien, ¿no? era un cielo de persona y Se echa de vamos. menos, se echa de menos a un tío como Jaume haciendo. Hacía de enlace, la verdad, nos daba muchas cosas, ¿eh? Nos daba cositas para Foltes, el tío nos escuchaba mucho y siempre se esforzaba un montón, ¿eh? Por la comunidad española. Sobre todo era una persona que se le notaba que le gustaba el juego y quería que progresara y siempre estaba abierto a cualquier tipo de iniciativa. Bueno, total, que desde que abrieron proceso de selección y siguen aún en proceso de selección, o sea, Bueno, está algún día. Ryan, ¿no? Creo que está Ryan Godric No, ahora haciendo pero Ryan de. es social media specialist para Wend solamente en general. Ah, Pero vale. lo que no tienen aún, o por lo menos no han anunciado todavía, es community manager para todo CD Projekt en español. Que bueno, en Wend se está notando porque la cuenta de Wend en español de Twitter no va, la cuenta de Wend, o sea, la web de Wend tampoco va. Y al final eso se nota. Así que mi recomendación hasta que espabilen y saquen algo, teniendo Cyberpunk cerca, no tener community para su campaña de marketing y PR es un Ahí sí poco. que se van a poner las pilas, porque Cyberpunk les interesa porque es su Por billete eso. a los dólares. Exacto, el problema de la web es que te redirige. Lo que tenéis que hacer es cambiar. Si os dais cuenta, abre el navegador si puedes, Ander. Ahí, pues ahora Abre el mismo, navegador. pero para verla en streaming, a ver. Por verlo en streamings, quita X vídeos y tus cosas de No. furros. Yo no veo cosas de. No. Bueno, espérate que le acabo de dar a Wend.es y no me deja ni siquiera No, no, darle. Playwent, es que es Playwent. Uno, no, ya no, Sergio. O sea, hasta hace poco, sí, hasta noviembre Sí, sí. Jaume. Ya, hombre, sí, lo conocíamos, sí, es que el que nos daba cosas para hacer torneos y tal, y el que organiza muchas cosas. Y ahora mismo no, ahora mismo están tirando de traducciones y de cosas, ¿vale? Pero bueno, mis consejos es o que redijáis eso, o si queréis, seguid Went España, la cuenta de Went barra baja ESP, que somos pues, una comunidad de La tenéis, jugadores. ¿vale? Veis que está Thronebreaker de Aquí. Witcher Tales ya disponible, o sea. Exacto, pues coges el S y le quitas la S y le pones la N, ¿vale? Ahí. La Playwent en la URL, Sí, ¿vale? aquí hago en, ¿no? Y ya está. Y debería ir ya, Esto es, exacto. ya, esto sí. Sí, es un poco mierda, pero bueno, CD Projekt. A ver, es una compañía que tiene cosas muy buenas, pero son muy cutres en general. O sea, para estas cosas son muy cutres, tío. Exacto. Y luego otra opción es que es eso, y a nivel de página web, de momento no hay nada. A El team ver. no va pronto, vamos a sacar una web con donde meteremos noticias y cosas en español y en inglés, así que esa será una de las opciones. Y nudes de Sánchez también, se van a poner en la zona OnlyFans. Exacto, exacto, exacto. Además con peluca calva, para tener el máximo fanservice. Eso A está nivel de hablado. cantidad de comunidad no despega. A ver, este juego ahora mismo ha pasado por varios estadios, ¿vale? La comunidad de este juego no es la más numerosa del mundo. La comunidad de este juego cuando empezó Wend era mucho más numerosa que ahora. Ha tenido unos altibajos muy grandes. De hecho, el juego estuvo Sobre en todo hiatus. cuando estuve en hiatus 6 meses, estuvo muy mal. Claro, y básicamente lo que tiene Wend es que la comunidad está creciendo, crece lento pero crece, y es una comunidad bastante fidelizada. Cuanto más de nicho es un juego, más fiel es su comunidad. Entonces Sí, la de hecho comunidad es es. muy sana y se participa mucho, hay muchos torneos y nunca te va a faltar de nada. Tú estando en Wend España o moviéndote por esos círculos, ¿vale? Tenemos al Team Nova, tenemos al Sensual Team, tenemos a Mantícoras ahí, tenemos también, pues, ya te Hormiga, digo. hormigas, ¿no? También. Ya, bueno, eso ahora mismo está un poco en hold, pero sobre Ah. todo tres equipos competitivos, tenemos Wend España, al final vas a ver torneos siempre y vas a ver gente, lo único que, bueno, a nivel Mira, general. ¿sabes lo que dice, por ejemplo, de los 6 meses esos? Yo amo, che. Esos 6 meses, muchísimos streamers importantes
decidieron pasar el tema, pero es que el problema de que pasó por esos 6 meses, es lo que dijo el equipo de desarrollo de Wendt, que ellos consideraban que ya no tenían margen para tirar para adelante, ¿no? Y realmente se ha demostrado que es verdad. De hecho, al final, de hecho, sin el sistema de previsiones, ahora mismo Wendt probablemente estaría más acabado que nada. No, 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 ya no estaría, o sea, estaría muerto. Estaría muerto el juego. O sea, la llegada a Android ha llegado también tarde, como todo, pero bien. O sea, ha llegado tarde. Si hubiese llegado antes, Mike. Sí, o sea, pero muchos juegos. Hubo muchos streamers, ¿vale? Y aquí tengo que. Yo lo digo, o sea, abiertamente. Yo me comí 6 meses de poco contenido intentando montarme yo mis series, ¿vale? En plan, Arena Troll, yo qué sé, Troco en todos los lados, todo RNG, no sé, pues mis putos vídeos de mierda. O sea, que no daba más porque no había parche, ¿vale? Básicamente. No, no, claro, claro, claro. Y pero no había contenido. Bueno, que... Pero muchos emigraron, ¿vale? Sí, no, sí. La y pena es la pena. A mí me jodió mucho porque luego mucha gente de esa tuvo acceso al PTR cuando llegó Homecoming. Y fue como para pegarles un tiro en la cabeza. Digo, o sea, lo de Roma no paga traidores, os lo habéis dejado en casa, ¿no? Y luego, por ejemplo, invitándoles de casters a gente que te han dejado abiertamente el juego y te han dicho que no van a volver a subir contenido de tu juego, invitarles a castear un torneo a un castillo pagándoles un viaje, a mí no me parece la mejor opción para que tu juego... No sé, a mí no me gustó ese tipo de medidas, por ejemplo, ¿eh? A mí como creador de contenido, que yo siempre he estado, o sea, yo no he dejado nunca de hacer contenido de Wendt desde la beta. Y con mejor o peor suerte, también con más o menos ganas. Últimamente estoy más a gusto porque, bueno, pues gracias a ti, gracias a Jamed, gracias al equipo, al Team Nova, que somos amigos y pues como que entre amigos mola más, ¿no? El hecho de conocer a la comunidad es mucho mejor, pero fue muy feo, o sea... Sí, no, no, en general sí, ¿vale? CD Projekt, sinceramente, esto también vuelve a ser mi opinión, ¿vale? Lo ponéis entre comillas, vuelve a ser solamente mi opinión, lo que yo creo. CD Projekt con Wendt tiene una suerte que ni se lo cree porque se ha encontrado un producto que es viable de la nada, de un minijuego. Sobre todo rentable, ¿no? Más que rentable, viable. Ahora lo están empezando a rentabilizar, ¿vale? Pero hasta ahora es cierto que Wendt no ha dado mucho dinero por cómo lo han gestionado, ¿vale? Pero se han encontrado con una comunidad que te está haciendo gratis cosas que ninguna comunidad te haría. No. Una comunidad que te ha hecho gratis un mundial, una comunidad que te hace streamings gratis, que te hace torneos, que se mete unas horas de curro increíbles a cambio de nada, con jugadores, como dice Pandia, muy fieles. Colega, lo tienes todo. Gente que está viniendo de otros juegos de cartas, de Hearthstone, está diciendo, wow, flipo con lo generoso que es este juego con tal... Hay un montón de jugadores que siempre intentamos ayudar al resto. Hay un montón de youtubers que siempre intentan enseñar cosas. O sea, no están aprovechando nada. No invierten en marketing y no invierten en lo que de verdad importa respecto a Wendt. Y eso es una auténtica pena porque al final, con cambios como los de la season pasada de ocultar los scores en Pro Rank, con cambios como estos de balance que dejan a la gente un poco con el morro torcido, va a llegar el momento en el que la gente... que organiza cosas, se va a cansar de organizar cosas y va a ser en plan, pues dale, ahí está, hasta luego torneos, hasta luego tal, y el juego pues no va a sacar todo el potencial que debería, y es una pena. Es una pena porque el producto es bueno, como juego de cartas, pese a, lo único que creo yo siempre lo he dicho, que lo único que le falla a Wendt, y eso es algo que es bueno y malo a la vez, porque aparte es lo que lo hace tan especial al juego, ¿vale? Es el hecho de que la... yo siempre comparo la base de jugadores de un juego con una pirámide, ¿vale? Y siempre pongo de ejemplo League of Legends, que es uno de los free-to-plays más exitosos de la historia, si no el que más. En League of Legends, si tú hablas con tus amigos y haces una encuesta, muchos jugaréis, muchos no. Bueno, hasta Mike juega últimamente, por cierto. Sí, guiño, guiño. Pero Mike, me refiero, como tú, gente que es novata o plata o bronce, yo llevo jugando mucho tiempo y soy oro bajo, o sea, no soy nada especial. ¿Vale? La pirámide baja está muy poblada. ¿Y qué hace que esa pirámide baja esté poblada? Que el juego, la gente sigue jugando, tiene un matchmaking aceptable, los personajes son muy carismáticos, tienen muchísimo marketing, pero muchísimo marketing, un ton de streamers, skins, promos, unos eventos de la polla, conciertos, canciones. Yo conozco gente que los vídeos del LoL se los ve y no ha tocado el LoL en su vida y lo odia, pero los vídeos los ve. También se ve lo de los vídeos del Runaterra, aunque Runaterra no sea el mejor ejemplo ahora mismo de éxito. Pero la pirámide baja de League of Legends es enorme, la pirámide de jugadores bajos casual es enorme. En Wendt, el problema es que la pirámide es así. Y todos los jugadores que les interesa realmente Wendt están a un nivel bastante alto, generalmente. ¿Qué pasa? Sí, que no tienes jugadores casual en Wendt, generalmente. Hay muy pocos jugadores que sean casual players de Wendt. Exacto, de hecho hay mucho jugador casual que ha llegado ahora mismo a Pro Rank. De hecho, uno de los ejemplos, ¿vale? Esto ya es más reflexión más metacompetitiva, ¿vale? Esta temporada los scores en Pro Rank son súper altos. Estamos alcanzando cifras súper, súper altas. En plan, los scores de Saber son absolutamente brutales. Sí, el top 500 está más alto que nunca. Está carísimo, ¿no? Exacto. Pero eso
no es porque de repente todos seamos buenísimos, ¿eh? No os engañéis. Eso es porque ha entrado mucha gente nueva y se han jugado muchas partidas debido a la cuarentena. Porque para que tanta gente gane y haya tantos puntos, ha tenido que haber mucha gente que baje. Y el nivel de ProRank ahora mismo es bastante más flojo que el de hace unas temporadas y no pasa nada, es lo normal. Ha entrado más gente, ¿no? Al final. Pero porque el salto al final de empezar en el juego y llegar a ProRank son a lo mejor 2 o 3 meses si juegas todos los días, incluso menos. Sí. Hay gente que solo juega en un mes. Entonces, Gwent es así. Gwent no tiene un sistema de te quedas estancado en casual. Hasta no, de ser un jugador casual. No es un juego al que echarle una hora, una partida de vez en cuando con 5 colegas. Es que es un tipo de juego que a nivel de éxitos es un problema, pero también es la parte buena, porque Gwent es el único juego de cartas que es tan intrincado que te permite hacer ciertas cosas que otros juegos de cartas no pueden. Claro, claro. Un sistema único, eso es bueno también. Y es bueno, es lo que ha dicho Jamel, es bueno. O sea, al final te encuentras con todo en ProRank, pero porque como Gwent te da acceso a todo sin pagar mucho o sin pagar directamente, sí, sí. Lo natural en Gwent es acabar en rango cero. Se tiende a eso, a poco que juegues de continuo. Exacto, lo natural es acabar en rango cero en ProRank. Y luego de ahí para adelante, pues lo que tú tires dándole, ¿sabes? Y lo que necesita Gwent es marketing. Sí, pero al final es un juego que no se parece a nada. Sí que es cierto que de masas no va a ser este juego nunca. Porque es un juego que no tiene la... Pero te juro que si tú le das marketing, lo puedes masificar, tío. Lo puedes masificar. A ver, hasta ciertos niveles, ¿vale? Desde luego que mejor que lo que lo están haciendo se puede hacer. Simplemente se ha visto con el Gwent Partners Open un pequeño hosteíto, ¿no? Por parte de CD Projekt, ese hosteo que le daban a la gente, ¿no? Que a ti te pusieron en hostia, a mí también. También hostearon el otro día a Ares, hostearon a As, a Hamedi, ¿vale? Y te entra Ryan a hablar contigo, o Repek, ¿vale? O cuando durante el Mundial, que entró con nosotros a hablar gente, ¿no? Y tal. Pues eso tipo de cositas hacen que crees cierto hype, la comunidad se une, generas visibilidad, generas visitas, haces que los canales se retroalimenten entre ellos. Claro. Ese tipo de cositas que no se han hecho nunca y que deberían haber hecho porque tienes streamers fieles a los que tienes que... A ver, es tan simple como esto. Eres la compañía, en cuanto a desarrollo de videojuegos, ahora mismo eres la segunda compañía que más beneficios genera en toda Europa después de Ubisoft. Colega, dinero tienes. No las estás viendo venir porque durante estos años lo has gestionado mal y has sido muy generoso, no has podido monetizar lo que tenías que monetizar. Pero dinero tienes. Tú le metes, si un juego como Gwent lo coge Riot Games, ¿vale? Si en vez de Runeterra Riot Games tuviera Gwent sería ahora mismo el segundo juego de cartas más jugado detrás de Hearthstone. Pero vamos, vamos, es que me juego un riñón si quieres, ¿sabes? Pero cuando tú coges durante 3 años y tienes un producto bueno, se va quedando estancado y se va quedando pero estancado. Pero lo ha maltratado muchísimo, ¿eh? Maltratas interés, maltratas a la comunidad, pues se va estancando. No. Lo único que han hecho bien ha sido los torneos están muy guapos preparados, ahí sí que se ha notado, mucha gente ha visto los torneos simplemente por ver la ambientación, los cosplays. Exacto. Un sistema de eSports que flipas con unos torneos con una producción que flipas, y claro, el propio lore de The Witcher, una calidad artística que ya quisiera cualquier eso es innegable, tener el arte que tiene Gwen, ¿sabes? O sea, ya quisiera, yo lo siento mucho por Magic, por la gente que juega Magic, me parece que el arte de Magic es bueno y tiene muchas cartas buenas, está muy bien, Está muy bien, si lo comparamos con Hearthstone, si lo comparamos con Runeterra, que también está muy bien, ojo, cuidado, Runeterra. Para mí sí. Está puliendo mucho el arte, pero lo que tiene Gwent entre manos, cada carta que tú ves premium, tío, es lo flipas. Sí, además tiene un artista que nadie tiene, el Unnamed Artist, que es muy, muy recurrente. Porque dicen por aquí que McBird y Trainet se pegan sus horas. Mira, de McBird me gustaría hablar un minuto y dedicarle... Porque es un tío que aparte que he hablado con él personalmente y es un tío de puta madre, es un tío que no se bajó del barco y es de los que están, de los del equipo original de Casteo, el que se quedó. Y es, a mí ese chico se merece que sigan contando con él para siempre, porque es el único de los gordos, porque había gente muy gorda que tenía, ojo, ya hubiera querido yo tener en YouTube y en Twitch lo que tenían esos jugadores, esos jugadores para streamers. Y lo dejaron tirado, y muchos por proyectos de mierda. Bueno, pero eso hay cada uno. A ver, lo de GOG, Tony, yo lo entiendo respecto a que si tú es tu plataforma y además ahora han sacado, son ambiciosos con GOG porque han sacado el 2.0 sí. Y me parece un buen cliente. Es cierto que tú un juego multiplayer lo tienes que jugar desde GOG.
porque es tu plataforma y lo gestionas tú. Tú no puedes pasar por Steam para eso. Porque al final, aparte de la tajada de dinero, tienes que un intermediario. Por eso han quitado Wend de consolas, porque era un intermediario más, no te dejaban aplicar bien las actualizaciones, te daban problemas. Y había problemas todo el rato. Al final he hecho bien quitándolo, sinceramente. Entonces, por ahí con el móvil, salvas. Está, el móvil tiene y al final mundo. Estamos viendo, exacto, estamos viendo cómo, si tú lo controlan todo ellos, pues lo gestionan mejor. Es cierto que, bueno, que el sistema, hay veces que las actualizaciones salen con muchos bugs y esas cosas, pero bueno, al menos lo controlan ellos y bueno, es lo que hay. Bueno, Mike, pues yo creo que ya hemos aseado lo nuestro. Bueno. Lo vais a poder ver en YouTube si os queréis, aquí sacar memes, sacar clips, lo que queráis. Y bueno, si nadie dice nada más, hacer aquí Mogwai. Pues Mogwai fue uno de los que se bajó del barco, sí. Sinceramente, a mí sí. Me decepcionó mucho, yo le tenía muchísimo aprecio porque me parece un tío de puta madre. Me parece un tío que tiene un rollo casteando cojonudo. De hecho, a mí era un poco mi modelo a seguir en cuanto a casteo en Wend. Me parecía que tenía un rollo muy guapo, yo le veía todos los putos streaming, le veía muchísimo con sus espías. Y me dio muchísima pena. O sea, a mí me decepcionó muchísimo. No tengo a mí decir. No. O sea, a mí no me decepcionó porque si no le gustaba más el juego, al menos fue honesto, ¿eh? Dijo, no voy a castear más. Y no, lo dijo. No, pero bueno, realmente... No aceptó invitaciones luego. Dijo, mira, ya no me gusta Wend. Hasta luego. Bueno, es cierto, eso es cierto. Pero sí que es verdad que fue castear un torneo después del hiatus, ¿eh? Y haber dejado el juego después... oficialmente, sí. No lo dejo oficialmente en el hiatus. ¿No? Ya, bueno, no lo dejo oficialmente, vale, no lo dejo oficialmente. No lo dejo oficialmente y es normal que tú, si estás 6 meses y tienes 1000 viewers o 2000 viewers o subs o los que sean, sí. Y el juego cada vez lo ve menos gente, tienes que comer, yo hasta ahí lo entiendo. Y él dijo que se tomó un descanso. Pero luego cuando volvió Wend, él podría ser ahora mismo el streamer más grande de Wend. Uh-huh. Sí. Pero al final ha ido saltando de juego en juego. ¿Por qué? Porque quiere comer. Pues ya está. Él empezó sí. En Yu-Gi-Oh! Luego se pasó a algo de Homecoming sin jugó, ¿eh? De todos modos, algo de Homecoming sin jugó, pero yo vio que no le gustaba y ya está. Exacto. Al final... Y ahora, con Runeterra, lo está petando, ¿vale? Uh-huh. Básicamente... Pues dice Podolsky, espero que salgan contenido constante. Sí, sí, hombre, sí, por supuesto. Ahora ya está, en la hoja de ruta está bien llevada. O sea, esta vez sí que no lo van a dejar en... No, y el camino que llevan es bueno. O sea, este camino tiene... Tiene recorrido. Swim, pues mira, Swim siguió y volvió y lo volvió a dejar y también hizo algo muy parecido. Swim, simplemente, exacto, Swim vio que otras cosas le divertían más. Pero igualmente Swim vive del streaming, cuidado. Swim es un tío que necesita vivir de eso, o sea, nosotros tenemos nuestro trabajo, bueno, Y Swim, hay que tener en cuenta que Swim siempre se ha caracterizado por ser un gurú barra referente en los juegos donde jugaba, sí. ¿Vale? Y Swim, al principio en Wend, pues la gente, la beta era como, Swim. De repente dices, Swim. Y de repente en Homecoming decías, este señor que me está contando. Entonces Swim se fue a Artifact, se pegó la hostia como todo el mundo, pues el de la vida, y ahora está en Runeterra haciendo lo mismo que hacía en Wend y me parece totalmente lícito. Sí, sí, a ver, por supuesto. Ya está, o sea, te has ido, eso sí. Claro, yo sí, en el próximo Challenger, de repente te anuncian a Swim de analista y a Mokwei de caster. Te quedas frío. Pero diría, no. Diría, esto no. Te quedas frío. Al final es lo que dice Jamedi, cuando streamear es tu trabajo, sí. Hay que mirar, ¿no? Hay que pensar en los números, exacto. A ver, no es un yo lo entiendo, a ver, que yo lo entiendo también. Evidentemente, tiene su parte. A ver, a mí lo que no me gustó es que mucha gente que abandonó el barco tuvo muchos beneficios de CD Projekt por dejadez, porque no consultaron quién estaba jugando y dieron, exacto, tiraron de lista, exacto, y dijeron, venga, PTR para todos, los que eso. PTR había gente que llevaba 6 meses sin jugar. Sí, era como... Y a mí no me lo dieron, por ejemplo. Exacto, bueno... A ti y a mucha gente como tú, tío. Pero bueno. Luego, mira, por ejemplo, Sánchez aún está esperando... El partner. El partner. Yo soy un cabrón, tendré enchufe o lo que sea. Yo en 2 días tenía el partner acabando de empezar a hacer stream. Hay gente que tiene el partner de Wend, que lleva desde la prehistoria sin jugar y que realmente hacen contenido tan de mierda que no deberían ni ser partners, ¿sabes? Y bueno, ahí están. Entonces, al final del proyecto... Entiendo que es su primer juego online, es la primera vez que gestionan estas cosas. Pero se puede mejorar. Poco... Exacto, pero siempre hay que bueno, intentar preguntas mejorar. Y al menos están mejorando. O sea, esto no es horrible. Ver, claro, si claro. Lo comparamos con... Vamos a compararlo con el meta de Hearthstone y con los parches de Hearthstone, ¿sabes? No, es como... En Hearthstone básicamente tiran cajas, las rompen y las tiran por la ventana cuando las nerfean. Exacto. Preguntan qué es PTR. Pero... El PTR es el reino de pruebas. A ver, es un cliente que daban a gente que había firmado un acuerdo de confidencialidad para probar cosas antes de que salieran, rollo expansiones, rollo, se probó con Coming, se probaron las expansiones, y donde tú dabas feedback de qué te parecía lo que o qué estaba roto o no estaba roto.
Y ya. Eso es lo que era y lo que Pero sigue como siendo. hay en el WoW, como hay en el League of Legends, o como hay en casi todos Como en los todo, juegos online, exacto. ¿no? O sea, no es Exacto. nada. De hecho, por ejemplo, en el LoL se llama PvE, el Public Beta Environment, y puedes probar todo y es acceso libre, por poner un ejemplo, ¿no? Eso es lo Aquí que tenía era por rayos. invitación. Eso depende de cada compañía y sus gestiones. Y bueno, chicos, pues Exacto. si no hay más preguntas, Mike y yo, pues esperamos que os hayáis pasado bien con nosotros. Yo creo que ha estado entretenido, ha sido divertido, muchos comentarios, mucho feedback, muchas gracias por todos los que habéis estado, por el cariño, por todos los que habéis dado follow, ya somos un montón, madre mía, en nada va a tener que grabar más juegos. Y cuando lleguemos a 500, me voy a poner el objetivo porque, madre mía, cómo estamos últimamente con el canal. Y nada, gracias Mike, Vamos a ver. como siempre, por tu apoyo. Mañana vamos con el análisis de facción de Skellige, haremos un buen deck tech ahí, buenísimo. Hablaremos Mañana tenéis de los barquitos y los piratas y de los 3 horas calvos. más aquí dando por saco, ¿eh? Sí, Se sí, sí. van a hartar de nosotros, ¿eh? ¿Qué va? La gente Se nos van a quiere ver hartar. jugar. A ver, yo lo que hago, yo digo, la gente que, igual a veces, ¿no? Que me dicen que estoy jugando otras cosas y me dicen, pues juega Wend. Bueno, yo a mí me gusta, como hacemos directos largos y lo vivimos bastante, me gusta diversificar, que si no, yo también viví una etapa que un poquito de burnout, de Wend, porque solo hacía eso y es bueno tomarse ciertas pausas. Pensad que llevo 4 años en esto. Son 4 años. Claro. A ver. Son muchos. Y yo he sacado vídeo diario, 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 salvo los domingos durante 4 años prácticamente. Y hoy Sí, por sí, sí. hoy, tampoco diario, pero bastante contenido. Entre Mundial, Folter, Dios, análisis y eso. mierda, estamos ahí tirando. Yo Y solo os nada, digo chicos. que, chicos, jugadlo. Mañana, en principio, 5, 5 y media. Lo vamos anunciando por Twitter, ¿vale? Sí, también, como trabajamos, yo por lo menos trabajo por las mañanas y Xander Sí. también hace muchas cosas, pues cuando acabemos de nuestras cosas, comeremos, lo prepararemos y le Sí. daremos. Pero Por bueno. cierto, yo comento que mañana te anunciaré por Twitter, y esto es una cosa off topic de Wend, ¿vale? Pero me han ofrecido la posibilidad de castear un torneo de fútbol de Pro Evolution Soccer con un buen amigo de Oviedo, Confonso OCN, Oh, que es un señor que lleva la Drinja a Sevilla, o sea que no es cualquiera. Lo conocí en Fan Sirius y digo, oye, ¿tienes compañero para el torneo este? Y dice, pues no te voy a decir que no. Y digo, mira, pues mañana por la tarde, noche, estaremos seguramente casteando en el canal del torneo, pero lo anunciaré por Twitter. Pero me hace mucha ilusión, es qué mi primer grande, casteo de fútbol oficial de juego de Pro grande, Evolution. Así que bueno, ya lo veremos mañana, ¿vale? Así que chicos, qué guay, tío. sed buenos, pasad buena Venga, noche y cenad mucho, comed mucho y emborrachaos y eso. ¡Hala! bye bye, Buenas ale, noches, guapos. adiós, Gracias por todo. Bye. adiós.